Y estamos en vivo. Buenas, ¿qué tal? Era. ¿Cómo? Oli. Aló. Cuéntanos cómo se escucha, si se escucha bien, si se ve bien. Qué buena sesión 15. Gracias. Pues bueno, suerte en esos parciales. Se escucha bien, bárbaro. Bueno, bienvenidos a la sesión 15 de las Nieblas de Anuren. La verdad que viene siendo bastante increíble la sesión, las sesiones. Así que voy a dar unos anuncios y vamos a empezar. Primero, mañana tenemos el podcast de En la Barra de la Taberna con dos invitados muy especiales que son Razu de Razu Roll, que él streamea Twitch, y Damián de Escuelita de Rol, que también streamea un montón. Y el sábado tenemos finalmente nuestro especial de Halloween atrasado. Vamos a hacer un one shot de La Llamada de Cthulhu. Creo que esos son todos los anuncios, ¿verdad? Por ahora sí. Bien, vamos, como siempre, vamos a agradecerle a todas las personas que hicieron posible el stream, que son Bachi, que hizo las animaciones que vieron recién antes de empezar, y las que algunas que vamos a usar, como Ya Volvemos y el outro. Max, que hizo la música de las animaciones. Luciana hizo las animaciones de las alertas. Azul Rion hizo los dibujos de los personajes que usamos en el overlay. Cobas nos hizo el overlay, que está buenísimo, muchas gracias. Y Akira Wolf nos hizo los emotes que pueden ahí desbloquear. Así que, la verdad, chicos, muchas gracias. Esto es genial. Y creo que eso es todo, ¿no? ¿Quieren que mandemos la intro y vamos con el recap? Dale, dale. Mándale. Dale. Les vamos a dejar la intro una vez, tal vez dos, y empezamos. Bien. Como siempre, vamos a empezar con el recap de la escena del capítulo anterior. Y esta parte se encargan nuestros jugadores, así que chicos, el piso es de ustedes. Yo les pongo musiquita. Hoy re difícil como arrancamos el capítulo anterior. porque arrancamos directamente en la destrucción de la taberna. Sí, Sí. en la destrucción y posterior saqueo de la taberna. Cierto. Ay, qué terrible, sí. Muy horrible Sí. todo eso. Lo encontramos al tabernero escondido, agazapado, escondiendo monedas. Lo increpamos, le sacamos las monedas. El pueblo se encargó de hacer el resto. Y creo que ahí nos fuimos bastante rotitos directo hacia el barco. Y en el barco les dejamos las monedas para que las cuente la tripulación mientras íbamos a descansar, porque creo que estábamos todos en 7 o menos de vida. Monedas truchas. Ay, sí, que después nos enteramos que eran monedas truchas. Están Siempre me todos quedó la dorados. duda. Siempre me quedó la duda de saber si el tabernero también sabía que eran truchas. Después de eso nos despertamos y creo que comimos. Ahí Cal trajo el botiquín que nos había llevado a Unima. Así que sabemos ahora que tenemos un botiquín. Creo que habíamos dicho ir a buscar a Manrel. No me acuerdo si algo me falta en el medio. Creo que no. Directamente. No, porque claro, fuimos a buscarlo al mercado. Y ahí es cuando Sí. vivimos un par de aventuras. Sí, varias. Que nos llamó un chabón, que no le dimos bola al principio, que después sí. Sí, Que vendía sí. animales. Hoja de huevo. Vendía animales y quería vender personas. Con los Sí, Grunks. quería comprarnos personas. Como mejores amigos. Un niño que nos llevó hacia Melissa, que era una guerrera que quería una estatua. Sí, Roxette. Que a cambio de conseguirnos información sobre el paradero de Manrel, quería Cierto. otra estatuilla. Exacto. Exactamente. Situación complicada. Sí. Y La cual le prometimos que se le íbamos a dar. Bueno, en realidad lo mandamos al barco de coso, de Garra de claro. Fuego. Sí, fue. Sí y no. Porque vos le dijiste que estaba en el puerto norte,
pero Kaiden dijo que era el nube solitaria. Claro. Y aparte ya lo sabía porque lo tenía en la carta. Sí, no había forma de mentirle. No. Y después de eso creo que fuimos a buscar la estatuilla. No sé si fue en ese momento o después que nos encontramos con el tipo pulpoide. Creo que fue después porque volvimos para dársela y ahí ustedes se empezaron a sentir re incómodos Ah. con el tiefling Que que no vendía las alas dejaba. de rana. Y también bebé Grunts dijo en un momento. Sí. Sí. Y Ese tipo quería morir. ahí hicimos todo el tejemaneje y Cal le pega desde atrás al chabón este con los tentáculos. Y el chabón no cae. Y le hacen, creo que daño psíquico terrible. Y incluso a las personas alrededor de Cal. Y como que después desapareció el chabón. Y de ahí sí fuimos a darle la estatua a Melissa y nos dijo dónde estaba Manrel. Si no me equivoco. Creo que no me falta nada. Y ahí Sí. fuimos a buscar a Manrel en la cárcel de este enano poco amable que nos espió y no nos dimos cuenta. Y creo que después volvimos al barco y estaban todos cagados a palos por Melissa, porque claramente les habíamos dicho, no le den la estatua a nadie. Y ella fue a buscar la estatua que le habíamos prometido, así que bueno, creo que eso fue todo. Sí, creo que hasta ahí llegamos. Y ahí, y hasta ahí llegamos, es verdad. Bien, vamos a empezar. Tan, tan, tan. La aventura de hoy empieza en el barco. La tripulación está recuperándose de las heridas recién sufridas por, como dijeron bien, Melissa. Manrel los ayuda, está asustado porque están todos lastimados. Sonrisas, lamentándose y agarrándose. Cuenta lo que pasó. Apareció de la nada. Y Adriana le tiró como un humo verde, marrón. Y la durmió así. Y después la agarró Yuruel, le pegó, cayó. Yo intenté escapar, me alcanzó, me pegó. ¿Quién es? ¿Estás bien, Tibu? Sonrisas. Me duele el orgullo y por acá. Bueno, realidad fue culpa nuestra. Le prometimos algo que no deberíamos haberle prometido. Se llama Melissa. Lo ve a Cal directamente, no habla y se va. Se va tipo a sentarse a una esquina. Así con la tipo, re arrepentido y re triste. Manrel, mientras le venda el brazo de Durr, mira a Baggins y a Kaiden. Le señala en dirección a Cal. Baggins tarda un poco en darse cuenta que pasa, pero se le acerca a Cal. Yo voy atrás de Baggins. Primo, Sí. ¿sabes qué? No siempre se pueden ganar todas las peleas, ¿no? Pero ¿Y esta qué? pelea no la pudimos ni pelear. Bien, no. La Pero peleó usted la está primero. tripulación. La tripulación no siempre va a estar preparada. Y nosotros no siempre vamos a poder estar acá.
para protegerlos, pero son nenes grandes. Son responsables de sus acciones también. Ellos tienen que saber cómo pelear. No puedes estar en todos lados al mismo tiempo. No podemos llevarlo con nosotros. No, porque nosotros no lo dijimos a Melissa, vení y atacar la tripulación. Ella decidió atacar la tripulación. Nosotros no le dijimos que haga eso. Igual. Fue culpa nuestra. Nosotros tratamos de tomar ventaja de ella y... Sí, intentamos mentirle y somos malos mentirosos. Aprendimos nuestra lección. No tenemos que mentir porque claramente somos muy malos en eso y somos muy malos estrategas también. Lo único que podemos hacer es aprender de lo que pasó. Y la próxima vez tal vez va a ser mejor. O nos morimos todos. Preferiría morirme. Quizás, Baggins, si me dejas y me siento al lado de Cal. Y me agarro las patitas y me inclino para adelante como para mirarlo. Cal se pone a afilar también la espada. Totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Baggins. Y hay otra cosa que quiero recalcar. Seguro que ya se dieron cuenta los dos. Somos los tres los que continuamente estamos sacando adelante este barco. Y es evidente que nuestras acciones van a tener consecuencias, grandes o pequeñas, para la tripulación. Porque, Grunt, lo tenemos arriba de nuestros hombros esto. Así que no quiero que esto afecte de alguna forma cómo interactuamos hasta el momento. Sí, no sabemos negociar. Es algo que tenemos que aprender, evidentemente. Y tampoco ofrecer cosas que no tenemos. Quizás la próxima vez salga mejor. No lo sabemos. Pero para que haya una próxima vez, tenemos que seguir haciendo estas cosas. Estaría bueno contar con un poco de ayuda extra. De momento, todavía no tenemos eso. Pero vos, Cal, ya estás trabajando para eso. Estás entrenando a la DUR. Y eso es algo que quizás en un futuro sirva, porque Vidarliana no se va a tener que quedar sola acá, protegiendo el barco. Va a poder ayudarnos. Igual, nunca más mandemos personas contra nuestra tripulación. Bien. Si a ustedes dos, Grunts, eso les parece bien. Para mí hay personas prescindibles y otras no. Pero si a ustedes les parece bien, yo estoy de acuerdo con ustedes. Sí. Yo creo que dentro de la medida de lo posible tendríamos que evitar situaciones que sean conflictivas para nosotros o para la tripulación, porque nunca sabemos cuándo alguien puede enojarse con nosotros y atacarnos cuando no estamos viendo. Oh, como ese coso de tentáculos. Sí. Tampoco sabemos si la gente de Garra de Fuego va a venir a matarnos mientras dormimos. Es un buen punto, y además ahora estamos en dirección hacia una prisión para entrar en otro conflicto. Sí, y este barco está básicamente encallado porque hasta que no termine con las reparaciones no podemos salir corriendo a ninguna parte. Y tampoco podemos salir cuando terminen porque tenemos que conseguir todavía dinero. Son muchas cosas que tenemos en contra. Sí, así que, mientras más conflictos podamos evitar, mejor va a ser. Cayó en su río. Bueno, está bien. Tienen razón. Voy a tratar de no generar ningún... A menos que, bueno, venga Garra de Fuego, cortarle la cara. Ah, no, sí. A Garra de Fuego hay que cortarle la cabeza, si quieres. Si es defensa propia, ya es otra cosa. No digo que no nos defendamos, digo que no vayamos a prenderle fuego a las cosas o a cortarle la mano a la gente.
un buen decapitar personas. Que a veces puede ser un buen plan de defensa. Solo digo, me cae muy mal Guerra de Fuego. Casi muero dos veces. Sí, lo sé, yo también leí esas cosas de dinamita. Encima ustedes fueron esclavizados, o sea, incluso peor. No digo que lo perdonemos y que seamos sus mejores amigos y que le invitemos a cenar todas las noches. ¿Qué se ríe? Pensar como... Igual Garra de Fuego ya intentó atraparnos de nuevo. ¿Ah, sí? Y nos defendimos. Tiene una obsesión con nosotros. Oye, creo que es en realidad con sonrisas. Tiene. Capaz que es obsesivo con la gente en general. O es un mal perdedor. Ah, eso puede ser. Igual todavía no perdió. Sigue vivo. En este momento, Piedarlena también está cerca y está más o menos en la misma postura que Cal, ahí acomplejándose internamente, sosteniendo su arma, mirando el horizonte. Escuchó todo lo que dijeron ustedes, se mantuvo en silencio. Giró para mirar a Cal a los ojos y cuando cruzó la vista le hizo... Nada más. Y Cal le devuelve la mirada, le devuelve el nodding. Mientras tanto, Manrel aparece por atrás y dice: ¿Qué están? ¿Está mejor, Cal? Sí. Bien. Me hizo bien hablar con Kaiden y con Magnus. Quiero decirles algo. Si bien estuve preso, pasó algo que creo que es un lado bueno. Le agarré el gustito a las cucarachas, ¿eh? Así que podemos compartir eso. ¿Por qué no nos juntamos a comer algo y descansamos un poquito? Manrel, ¿puedo decirte algo? Si hay algo que aprecio que siempre haces, es preguntar cómo estamos. Y de alguna manera ridícula. No, liberar un poco la tensión de las escenas, pero... No te quiero ver comer cucarachas. Una cosa los grunts, otra cosa sos vos. Pero las cucarachas no hacen nada, ¿eh? No, ya sé. Ah, para. ¿Las estás comiendo vivas o muertas? Viva, en la cárcel no tenía una cosa para cocinar. No pregunté crudas o cocidas. ¿Vivas o muertas? Viva, si las aplastabas viva. Antes de... Ajá. Más crujientes. Mirá, hablé. Y te tira un... Y huele... A que estuvo comiendo insectos un par de días. Te quedó una pata. Es un asco, chico. Trata de no comer gusanos. No, eso no. Siempre. No te recomiendo lombrices porque pueden darte muchos gases. Indigente. No necesitamos eso ahora. Nunca. Pero los grillos, por otra parte, son igual de crujientes que las cucarachas, pero ligeramente más dulces. Y tienen muchas proteínas. Uh-huh. Bueno, vamos de a poco. Ahora vamos a cenar y a relajarnos un poco. Tenemos que lamer nuestras heridas y esperar a mañana, que tenemos que ir a ver cómo rescatamos a mi hermana. Yo te recomendaría que uses pociones de curación más que saliva. No, sí. Buena idea. Pensé que era algo que hacían todos. No. Vamos. Y Manuel guía a toda la tripulación al comedor. Lo seguimos. De a poco van levantando las sillas que se tiraron durante la pelea contra Melissa, acomodan un poco los platos. Y Yurruel trae pan, miel, un poco de cerveza que quedó, alguna carne seca y todos los insectos de calidad que había comprado que habían quedado para que todos coman un poco. Al principio la charla, la cena es medio silenciosa, pero de a poco van contando cómo fue la pelea con Melissa. Edur en un momento le hizo frente, recibió un golpe en el brazo que se lo dejaron quieto, así que tiene el brazo medio enyesado, pero está contento de haber peleado y haber defendido la tripulación y sobrevivido. Y como que todos, en ese momento, el resto de la tripulación, tal vez ustedes,
Vieron la energía de la juventud que tiene y bajaron un poco la tensión. Y estuvieron charlando con él, le dieron mucho pie para que siga contando y se relaje todo un poco más. Con eso, se terminaron de vendar todas las heridas, incluso las de ustedes, y tratarlas con el botiquín de Inima. Y todos se fueron a descansar. ¿Ustedes quieren hacer algo antes de ir a dormir? Sí. Kayen las iba a llamar a las Grungs para... antes de que se vayan. Creo que deberíamos bajar a la bodega, sacar todas las estatuillas y contar las que hay. Porque tengo un par de sospechas sobre lo de las estatuillas y quisiera contarlas, por lo menos para llevar la cuenta de qué animales quedan, cuántas son. En algún momento nos enteraremos cuál se llevó Melissa. Creo que eso va a estar bueno. Sí. Es una buena idea. Estoy de acuerdo. También se podría tratar de cambiarlas de lugar, quizás, otra caja. Sí, puede intentar hacer algún escondite entre las maderas. ¡Ay, sí! ¡Eso es genial! Sería genial, Marius. ¡Ay, me agrada! Mientras las vamos sacando y contando, y yo voy anotando, podemos hacer eso, cambiar los lugares. ¡Genial! Sí, es fácil hacer un escondite. Yo tenía que hacerlo cuando estábamos en casa. Bueno, vayamos a contarlas. Vamos. Cuando... después se dividen todos, cada una de la tripulación se va por su lado, ustedes charlan esto y bajan. La caja está ahí, está cerrada. Ustedes la identifican instantáneamente. La abren y empiezan a sacar las estatuas. ¿Esto es lo que van a hacer? Sí. Sacan todas las estatuas, quedan 20. La tienen 20. En grupos de 5. ¿Y tienen los animales enfrente de cada uno? No. ¡Ah! ¡No aparece nada! Ok. ¿Cómo saben entonces cuál es cuál? Yo creo, Grungs, que cuando estamos cerca de tener que entregarle la estatuilla a alguien, la estatuilla esta se ilumina y aparece el animal que tiene que llevarse. Así que Melissa se llevó una random. Y puede ser. Y nos vamos a dar cuenta cuando no encontremos y no brille ninguna. Podríamos, marcarlas de alguna forma, aunque sea con números del 1 al 20. Oh, podemos intentar. A ver si se queda. Saco una pluma y tinta y pup. A ver si se queda escrito. Sí, se quedan marcadas. Cool. Genial, entonces voy marcando. Así, de manera random. Me gustó esa idea. Ganaste inspiración, Luke. Esa. ¡Qué emoción! ¡Al fin! tiene el post-it ahí, seguro, en el monitor. Hace un año y medio que te esperas el punto de iniciación. Yo creo que Max tiene uno, ¿no? Sí. Bien, entonces hice bien las cuentas. Continúen. Bueno, mientras estoy marcando los las estatuillas, les comento a los Grungs, así como súper distraída, como si fuera algo re normal de contar antes de ir a dormir. Creo. ¿Recuerdan que la primera vez que tuvimos que entregar una estatuilla, encontramos que había un hueco vacío? Que pensamos que alguien de la tripulación se lo había llevado. Ajá. Comienzo a sospechar, Grung, de que nunca estuvo esa estatuilla acá y que se la entregaron a la persona que le correspondía en Isla Reino antes de darnos la caja. La primera que nosotros vimos fue al dracónido verde en Erilia, que era un pingüino. La segunda, bueno, en realidad esa la dio Dur, que era el delfín, a este extraño tentaculoide. ¿Era el mismo, Calvos, que llegaste a verlos? ¿Eran la misma tentaculoide persona? Se parecía bastante. Tengo recuerdo más o menos de esos tentaculoides del otro. Ah, sí, era el mismo que se encontraron en... Claro. Sí, era el mismo, tenía la misma cicatriz, característica. ¡Oh!
Ah, me acuerdo también de la... Okay, okay. Pensé que la cicatriz solamente se la había visto al último. Sí, de hecho creo que es el mismo. Hasta... Oh, ok. Eso cambia un montón de cosas. O sea, no sé que si... nos está siguiendo. Creo que se dio cuenta que ustedes lo habían seguido. Y capaz por eso quería incitar una especie de disputa entre ustedes y el Tiefling. ¿Para algo? Eso es lo único que se me ocurre. Si sabía... Ahora que lo pienso, ¿cómo sabía que a mí me molestaban los Tieflings y las ancas de rana? Creo que es... Debo conocer lo que pasó con el crisol. Eso, o quizás también él tiene alguna especie de poder extraño, porque... A la gente que había afectado, además de acá, le estaba como tirada en el piso, perdiendo la conciencia. Y yo detecté que era algo mágico, pero no pude detectar ningún tipo de hechizo ni nada. Capaz que es algo... Que ¿tiene poderes son... mentales? ¿Hay hechizos ¿quizás? Que dejan... ¿Hay hechizos para que puedan leer la mente? Oh, sí. Sí. No, no me gusta eso. A mí me agrada tenerlo de enemigo. Eso es peligroso. ¿Vos podés aprender hechizos para leer la mente, Kaiden? Sí, podría aprender un par. Ah, el de ahora, que lo único que sé no es leer la mente, pero bueno, es como tirar unas pequeñas palabras. En sí, eso fue horrible, quiero que lo sepas. Perdón. Al menos fue muy repentino. Para curar el dolor de cabeza. Cada vez no, eso te lo había curado la señora rara de las pociones. ¡Ay! Hay otra cosa que les quiero contar a Grunts. O sea, sí, muy random. Kaiden lo tira. Hablaban de conspiraciones y ahora está hablando de otra cosa. ¿Recuerdan que esa ¿Recuerdan que esa señora tenía una poción de aliento de dragón? Sí. No hace falta que la compremos porque ¿saben quién sabe ese hechizo? ¡Oh! ¡Voy a poder sí! ¡Llama por mi boca! ¡Oh, sí! ¡Ah, garra de fuego! ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Creo que cada vez que estuve cerca de la muerte y no me morí, aprendí a hacer un montón de cosas más. Nada, igual, vieron que siempre estoy leyendo mis libros, sobre todo el mío. Ajá. Tengo un par de cosas anotadas ahí y voy descubriendo cómo hacerlas. Hay algunas cosas que son súper complejas que todavía no entiendo, pero de a poco siguiendo las instrucciones voy aprendiendo a hacer cosas nuevas. ¿Como yo cuando desarmo y armo un cañón? Exacto, es algo muy parecido. No tengo idea de nada mecánico como vos, Vines, pero sí, funciona de la misma forma. Es bueno saberlo. Avísanos la próxima vez que aprendas algo así de útil. Así ya, sabemos. Que, algo más algo sí que les, bueno, invisibilidad, que eso lo usamos sí. Y, creo que después no hay ninguno. Puedo hacer que aparezca una especie de es invisible, pero es como una entidad que si algún día la necesitas para que te ayude a arreglar cosas del barco, puedo invocar hasta un fantasma, sería como un fantasma y te puede ayudar a hacer cosas. No sé si quiero confiar en un fantasma. Pero no es un fantasma. Vos le puedes dar órdenes y vas a saber hacerlas perfectamente. Pero los fantasmas suelen ser vengativos. No quisiera darle órdenes y que después se enoje conmigo. Pero solo fue un ejemplo figurativo, Baggy. Gracias. Te lo agradezco. Okay. Está bien. Espera, no vamos a probar en el momento. Bien, tiene marcadas las cajas. ¿Algo más? No, pero me voy a notar que habían 20. Creo que después Baggins iba a hacer el escondite. Sí. Sí, pero tal vez no ahora, digamos. Bien, pero lo tenemos anotadito. Ok. Lo puedo hacer antes de irme a dormir. ¿Con qué? ¿Cómo con qué? ¿Te vas a poner a fabricar?
El escondite va a ser básicamente un agujero entre las tablas, León. No va a ser una caja fuerte. Ah, bueno. ¿Vas a hacer eso? Sí, básicamente. Bueno, no hace falta una tirada ahora. Vas a estar un rato y vas a esconder las cajas. Tal vez después encuentres una manera mejor de hacerlo, pero eso quedamos. Sí, sí, ya. En el Bien. Próximo. Y con eso se fueron todos a descansar. Sí. La noche pasa, silenciosa. Ustedes duermen muy profundo, muy, muy profundo. Recuperando fuerza, sobre todo Cal. Y el otro día se despiertan. Todos están como despertando más o menos a la misma hora de la tripulación, así que ven a algunos recién saliendo de la habitación general, yendo para arriba. Otro todavía está haciendo ruido ahí, tirándose. Pero de a poco eventualmente salen a la cubierta. Y en ese momento empiezan a escuchar a los carpinteros trabajando en el barco. Y de a poco se empiezan a subir el barco, a seguir trabajando para arreglarlo completamente. Manre los mira, los ve pasar, los saluda a todos, les pregunta si quieren algo para tomar. Y cuando ustedes se asoman, los llama. ¡Hey! ¿Manrel? ¿Están bien? ¿Cómo durmieron? Bien. Creo que bastante bien, sí. Bueno, por lo que tengo entendido, hoy en algún momento va a venir informante de la prisión donde está Inima. Nos va a contar cómo es adentro, así nosotros tenemos mejores chances de entrar y nos va a dar, no sé, un plan. Creo que es mejor que ir así nomás, ¿no? Sí. Sí. Más que nada para poder salir. Entrar es fácil, cualquiera puede entrar. Salir es el problema. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, tenemos hasta la noche. Yo me voy a quedar hoy acá. No quiero salir a ningún lado. Y ahora yo. ¿Vas a comprar a los carpinteros? Claro que sí. Se acomoda. Cal se da medio como que lo mira a Baggins. Y le habla en Grung. Dice: Baggins, ¿los carpinteros no se van a dar cuenta de dónde están escondidos las estatuillas? ¿No se robarán alguna? Depende de qué tan buenas sean buscando. Buen punto, voy a moverlas del lugar. Tal vez hagan la cena. Sí. Le voy a decir a Vidarliana ahí. Para que sepa, ¿no? Y les proteja. Parece una buena idea. Bien, va a ser así. Vamos a pasar el día y ustedes díganme qué actividad quieren que su personaje haga durante este día. A ver cómo las resuelve. Hoy van a tener como un día de descanso si quieren. Ok. Cal va a hablar con Edur y le va a dar un par de clases. O sea, va a tomar un par de horas para ejercitarlo. Incluso lo va a hacer nadar. Vamos a ir al. Nos vamos a meter. Ahí le va a tirar un par de técnicas de nado. Y después va a hablar con sonrisas. Medio como que le va a pedir disculpas por lo que pasó. Porque claramente, medio como que cuando tuvo esa primera impresión de que estaban todos tirados, lo primero que hizo fue irse. Así que eso. ¿Los demás? ¿Alguien quiere? Yo lo que quiero hacer es empezar a buscar un lugar bien estratégico para esconder las estatuillas. Que sea súper difícil de encontrar, algo que no sea. No esté así a simple vista y así abajo de esa tabla. Pero al mismo tiempo quiero tener cautela de que los carpinteros no me vean lo que estoy haciendo. Así que más que nada ir haciendo un reconocimiento de dónde puede hacerse algo y cómo. Más que hacerlo en sí. Vas a ocupar tu día entero en eso. Eh...
No. También voy a usar mending para arreglar las cosas más graves que yo vea en el barco. Porque no confío del todo en los carpinteros tampoco. Bien, ¿Kaiden? Mientras veo que están súper ocupados los grungs, voy a ir uno por uno en la tripulación a preguntarle a ver si saben algo de, o alguna vez en alguno de sus viajes, porque no sabemos el pasado de todos, se encontraron algún tentaculoide, para ver qué nos pueden decir de eso, si alguno sabe algo. Voy a seguir así, como veo que supongo que Cal sigue ocupado con Edur y Ivain sigue ocupado con el amado Nube Solitaria. Me voy a poner a chusmear el grimorio que tengo. El grimorio que todavía no me animé a abrir. A ver si quiero usar Detect Magic, a ver si veo que tiene alguna trampa mágica o algo. Porque estoy todavía analizando cómo lo voy a abrir, así que es muy peligroso. Y lo último que voy a hacer, si en algún momento veo que los grungs están libres, o por lo menos uno de ellos dos, es acercarme para preguntarle por algunas palabras o frases, a ver si reconocen del libro de las algas, como para saber si puedo aprender alguna de esas palabras en grung y al mismo tiempo traducir ese maldito libro intraducible. Bien. No sé si vieron el segundo, perdón, pero es solamente un dato de color. No sé si vieron el segundo capítulo del Mandalorian. Sí. Pero hay un personaje que habla como... Sí. Más o menos así habla. Te juro que la vi y dije, ¡es un Gronk! ¡Es un Gronk! Te juro. Sí. Estaba esperando que alguien lo diga. Bueno, volvamos. Cal. Sí. Fuiste a... primero le diste unas clases a Edur en el barco, en algún lugar que estuvieran solos, para practicar posturas y ataques y defensas. Bien simple, es más o menos un repaso con de lo que ya venían viendo. Y Edur está contento. Tiene el brazo medio duro, pero con el otro puede. Así que de hecho, vos le estás enseñando esto, que lo va a ayudar. Porque un error que tenía antes es que no sabía cómo qué hacer con el otro brazo. Antes de ir a nadar y poner en práctica toda la parte atlética del entrenamiento, te contaste con sonrisas, expresaste tus disculpas con todo lo que dijiste recién. Él se rió y dijo que no hace falta, que él también tiene que pedir disculpas por, bueno, el tema de los piratas que sufrieron ustedes en su nombre. Así que si te sirve de algo, están a mano para él. Ahí va. Después se fueron a nadar con Edur. Así con el brazo medio dormido, ya más relajado después de entrenar. El problema que tienen ahora es que el agua de acá es aceitosa y es pesada. Entonces me parece que va a haber un cambio de plan. La decir a Edur, vamos a volver y hacemos de último unos estiramientos, vamos a relajar los músculos, porque ahí yo no me voy a meter. Bien, haceme una tirada de... Va a ser de interpretación. De interpretación. ¿Eso fue un crítico? Y se nos cayó, sí, Max. Se tiró un crítico y se rompió. ahí volvió. Videojuego. Bien. Internet. La tirada esta fue para ver qué tan bien expresaba vos las posturas de combate para enseñarle a Edur. Y fueron perfectas, las entendió al toque. Incluso fuiste capaz de traducir las diferencias de altura, porque Edur es más alto que vos. Y tiene más alcance incluso que con su estoque. Así que pudiste corregirle la posición de él, las piernas, las manos, la cabeza, la espalda, todo sin problemas. Y esta vez lo captó entero. De hecho, cuando vos le dijiste de ir a nadar, le viste un poco... como decepción en la cara, porque tal vez quería seguir haciendo eso. Sí. Y además vos lo estabas felicitando también, porque lo veías ahí y estaba reenganchado. Así que la clase salió genial. Vines esquivando a los carpinteros por todos lados. Los viste recorrer el barco, marcaste las rutas que estaban haciendo en tu cabeza, siguiendo todas y cada uno de los problemas que tiene el barco. Ninguno se metió muy, muy en profundidad, así que ninguno llegó a la parte de las cajas.
pero se mueven con mucha libertad en el barco. Si bien está toda la tripulación vigilando, los carpinteros van y vienen para donde quieren. Así que decidiste esconder las cajas en otro lugar. Ahí se te ocurrió un solo lugar en el que van a estar seguras. Y es el único lugar en el que no entraron los carpinteros y no van a entrar. Que es el camarote del capitán. Tiene sentido. Marrel está ahí, imagino que le vas a pedir permiso. Sí. Bien. Él te dice que no tiene problema. Así que te abre la puerta. Cada vez que vos... Se queda al lado de la puerta cada vez que vos venís con algunas estatuitas escondidas en tu ropa. Te abre la puerta y cierra atrás tuyo. Cuando... ¿Vos las vas a dejar ahí nomás, en la habitación de Manrel? En ese camarote con una ventana gigante. ¿O las vas a esconder ahí adentro también? No, las voy a esconder. Y no van a estar escondidas tampoco todas en el mismo lugar. Porque bueno, si alguien encuentra una, no quiero que se lleve todas. Tal cual. Haceme una tirada de investigación entonces. Lo sé todo. Empezaste a esconder las... Ay, Dios. Las estatuas. Se me fue por un instante. Empezaste a esconder las estatuas por acá, por abajo de la mesa, por abajo de la cama. Un rato largo después. Bueno, parecen estar todas escondidas. Vos no las ves. ¿Cuál era tu siguiente acción? Ahí vas a hacer mending por todos lados. Sí. Bueno. Estuviste haciendo esto unas 2 o 3 horas, asegurándote realmente de que las estatuas estén seguras en la habitación de Manrel. Empezaste a hacer mending y ayudar a los carpinteros a arreglar el barco. Las partes más que están más destruidas no las vas a poder arreglar con mending, pero sí vas a poder ayudarlos a... Si hay un agujero así, vas a poder cerrar los extremos como para que ellos emparchen mejor y unan todo. Lo mismo con las sogas y demás. Así que lo fuiste ayudando... De a poco, con todo eso. Y horas más tarde, ya casi el final de la noche, te diste cuenta que no te acordás dónde escondiste las estatuas. Ay, qué bien. No te acordás ni siquiera la parte de que están adentro de la casa de Manrel, del camarote. Wow. De Manrel. Es como yo en la vida real, cuando sí. Guardo algo me olvido dónde lo metí. Se te fue. La mitad del día al principio te la olvidaste. Estaba muy entretenido con los carpinteros, que de hecho los carpinteros todos te miraban con interés. Porque venías vos y arreglabas algo y se ponían a trabajar. De a poco vos escuchaste como que te dieron un nombre, todavía no lo alcanzaste a reconocer porque suena muy raro, tiene como un acento. Pero se están refiriendo a vos de alguna manera. Y eso trajo tu atención y te distrajo. Kaiden, vos fuiste a hablar por toda la tripulación sobre si alguien vio a alguien con tentáculos. Bien, nadie vio nunca a alguien así. Nunca. Vos considerás que la persona con más posibilidades de haber visto a alguien así es Sonrisas, que todavía sigue enojado y dolido con vos, así que simplemente te dijo que no y se fue. Marrel no tiene idea, Vidarlana tampoco, Yurrubel menos, Edur sabes que no, conoces toda la vida de Edur, sabes que no hace falta ni preguntarle. Le pasé por el lado cuando estaba preguntando. Y te pusiste a investigar el grimorio que recuperaron del mago. Haceme una tirada de arcana. Oh, sí. Ay. Crap, come on. Empezaste a investigarlo. Esto es... ¿Vos le habían lanzado el hechizo que habías lanzado? Esto es 13. Bien. Detect Magic. Bien. Para saber si tenía alguna trampa mágica y no tocar eso ni nada. Lanzaste Detectar Magia y tiene algo. Tiene algo que se activa cuando se abre. Y dijiste, pero yo puedo solucionar esto.
Y con tus conocimientos arcanos empezaste a manipular esta cerradura mágica que parecía tener. Y de repente el libro, los bordes y el lomo sale como una pared de metal que se cierra todavía más. Hermoso. Ay, se despertó tu luz. Sí. Y se volvió a acostar. Oh. Y así pasa en el día, en la tripulación. Un día. Ah, ¿y lo último? ¿Del libro de las algas? ¿Les pedías a los grooms? Algunas palabras que pudieran reconocer. Bien. A Baggins no lo encontraste. No sé dónde está. El que sí está es Kyle, estirando. Ahí con Edur, que lo está imitando todo lo que hace. Obviamente, digamos, Kyle está todavía más preparado para estirarse y tiene un cuerpo más anatómicamente estirable que Edur. Así que lo ves en toda su posición de rana, apoyado en el piso, estirando la espalda, y Edur tratando de imitarlo y no le sale. Pero bueno, tenés a Kyle. Esto ya es entrar a la noche. Bien. Kyle, tengo el libro en las manos y lo voy mirando mientras. Sí, ¿sí? Te juro que pensé lo mismo. Y lo voy mirando mientras va estirando, subiendo y bajando la cabeza. Y lo sigo. ¿Te puedo pedir un minuto, una ayuda con algo? Sí, ¿qué? Necesito que endereces la cabeza. Sí. Acá, y abro el libro enfrente de él. ¿Hay alguna palabra que reconozcas en Grun que me puedas traducir al común? No. Estoy pensando. Dale. Hacé una tirada de inteligencia. Prepárense para que se me haga el micro corte. Vale. Ah, no, mirá. Es que cuando tirás menos de algo es. Menos de 17, sí. ¿Sabes? Menos de 17. No sé qué onda, claro. No, me dijiste inteligencia, probablemente sea 16. No, la 14. Característica, 14. Bien. Agarraste la hoja que te dio Kaiden del libro. Uh-huh. Obviamente hicieron todo el protocolo, ¿no? Le pusieron agua al libro, las algas se desarmaron y se abrieron. Lo estás mirando y es muy confuso. Ya Kaiden te había dicho que estaba mezclado con otro idioma, así que tal vez hay pequeñas partes que vos reconoces, pero están unidas a otra cosa que no tienen nada que ver y pierde sentido. Pero, un par de hojas después, reconoces. Reconoces la palabra carrera y la palabra corriente. Okay. Están en como partes separadas de lo que vendría a ser un párrafo. Obviamente tienen otra estructura. Ok. Esta primera parte, Kaiden, es como muy confusa. Es como si habría, no sé, hubiera lo que sea, cuatro idiomas, cinco. Todos mezclados, ¿no? Todos sí. Mezclados. Y acá atrás hay dos palabras que puedo reconocer. Esta de acá arriba creo que es carrera. Ajá. Sí, es carrera. Y esta de acá abajo a la derecha es corriente. Corriente. Ok, y voy tomando nota rápido de eso. Pero esto, ¿y en el medio qué hay? O sea, también en el medio de... hay mezcla de caracteres que vos reconoces con mezcla de otras cosas que no entendés qué son. Okay. Que por lo que te dijo Kaiden es infernal. Ok. Y en el medio ya no entiendo. Sí, no. Es todo lo que podría llegar a traducir. Ah, igual gracias, Kyle. Voy a ver después si va incapaz que me puede dar algunas palabras más y con suerte desentrañamos lo que dice esto. Sí, seguro que Baggins ha leído libros. Yo no. Nunca es tarde. Mejor voy a seguir estirando. Kyle lo deja riéndose, obviamente. Sí. Bien. Cae la noche, los carpinteros empiezan a retirarse. Y ustedes, que ya están, digamos, un poco más relajados de tareas, se juntan con el resto de la tripulación y ven como Baggins está entre los carpinteros
parecen estar charlando sobre herramientas. Y de a poco, como que Baggins empezó a arreglarle las herramientas a los martillos, a los carpinteros con Mending. Y un grupo de carpinteros se fue todo re contento charlando de el coso azul. ¿Por qué? Falta de respeto. ¿Por qué ni siquiera le dicen rana? Y capaz que saben que no es una rana, pero no saben qué es. Y no lo quieren insultar. Y lo están insultando. Me dicen coso. En ninguno te dijo coso de frente. Ninguno te dijo. Esto es lo que escuchan los demás. Esto, de hecho, todos se mostraron muy amigables y contentos. Así se retiran los carpinteros. Y Manrel dice: bueno, ahora a esperar. Un rato más tarde, se trepa por el costado del barco una figura chiquitita, capuchada, y una capucha negra, una capa negra que le envuelve, botas negras, y mide más o menos lo mismo que Baggins, unos 80 centímetros. Se le asoma por la capucha una nariz larga, puntiaguda, y le da unos ojitos marrones de color miel. ¿Me mandó el enano a mí? A nosotros lo vemos, estamos ahí al lado. Sí, lo vemos. ¿Lo tenemos enfrente? ¿Eh? ¿Qué enano? ¿Quién eres tú? Y saco el estoque. No. Sé que hay un trato con el de la cárcel. ¡Ah! Sí. ¿Lo veo a Manrel? Sí, Manrel está ahí. Manrel, creo que tienes que encargar la información, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar. Manrel los junta a todos en una de las habitaciones, seguidos todos por el chiquitito este. Dijo que los tengo que ayudar a entrar. Yo solo les puedo decir cómo hacerlo, pero lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Bien. Mira a todos. ¿Van a ir todos? No, probablemente no. Vayamos nosotros cuatro. ¿No, Manrel? Sí, nosotros cuatro. Pero ellos pueden escuchar, ¿eh? Ellos... Estás muteado. La cosa es así. La prisión tiene tres entradas. La principal, no la recomiendo, está llena de guardias. Hay una secundaria, que también está llena de guardias, menor cantidad, tampoco la recomiendo. Y yo encontré, después de mucho buscar, un pasadizo secreto. Así que creo que van a tener las mejores posibilidades por ahí. ¿Qué dicen ustedes? No son las cloacas, ¿no? No, es en la muralla. Ok. ¿Les parece bien? Sí. Estaría bueno tener un dibujo de esto, ¿no? Más información que solo pasadizo secreto. No tengo un dibujo. ¿Más información? Sí. ¿No recuerdas cómo es la...? Pero les recomiendo, el pasadizo secreto está por el lado este de... Bueno, la prisión, ¿no? Es una fortaleza grande. ¿Cuál? ¿Qué lado? Este. ¿Dónde? ¿Cuál? Este. Norte, sur. ¿Cuál es? Entiendo. Bien. Sí. Antes de seguir, yo también vengo a entregarles las condiciones. Ustedes tienen que primero ir a buscar al amigo del enano. Tiflin. Se llama Flint. Y una vez que lo saquen a él, él les va a decir dónde está la persona que están buscando. Yo no sé. Yo sé dónde está Flint. ¿Bien? Este señor Flint, ¿sabe que lo vamos a ir a buscar? ¿Alguna seña y algo que le podamos decir para tener su confianza? Ya sabe que lo van a buscar. Y tiene que ir. ¿Sabe que van a ir dos ranas? Imagino que son ustedes dos. Es fácil de reconocer, así que. ¿Está bien? Okay. ¿Sabe en qué lugar está Flint o lo tenemos que bajar por la prisión buscándolo?
Lo voy a guiar hasta donde está Flint, ¿sí? Ok. Escúcheme. Primero, tienen que llegar hasta el pasadizo secreto. Es fácil, van a tener que esquivar solo a los guardias que están en la muralla. Pero después van a pasar sin problemas. ¿Sí? Bien. Esto va a ser así. Déjenme acomodar unas cositas acá. Vamos a jugar en dos tiempos, ¿sí? Este es Baggins, este es Delu. O sea, mientras nos está contando. Claro. ¿Te parece bien? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Se entiende. Ok. El estilo Haste. Exacto. Sí, sí. ¡Mal! Son I'm in. Leon, you son of a... Sí. De repente te lo rico en Morty. Ay. Bien. Kaiden está llevando una pequeña antorcha. Ok. Que da muy poca luz. Ah, ahí veo. ¿Ahí ven todos? Sí. Sí. Bien. Entonces, lo que les dijo el ladrón este... Es que... ¿Estás muteado, Bachi? Lo que le dijo el ladrón es que tiene que llegar al pasadizo secreto. Les indicó dónde está el pasadizo secreto. Saben que está acá. Ya, lo voy a dibujar un poco en un color más brillante. ¿Se ve? Ay. Ay, ay, ay. Acá arriba. Ah. Bueno, ¿qué hacen? Mientras música de Draco. No solo pudiste ver en la oscuridad. Ay, te estás... No sonrías, León. Me encanta que no veas en la oscuridad. Sé que te estás regodeando en el hecho de que nadie acá puede ver en la oscuridad. Va a ver. Bueno. Bien. Marrel está atrás de ustedes. Sí. Bien, creería que vamos a avanzar lentamente. Voy por delante yo. ¿Nosotros desde donde estamos vemos a los guardias? Sí, sí. Están muy altos los guardias. Pero están iluminados como ven ahí. Ellos tienen unos fuegos grandotes. Es todo lo que ven. Y nosotros tenemos esta antorcha y es de noche. Y es de noche, sí. Ok. A ver, voy al mapa acá. Yo tengo esta antorchita que no ilumina nada. Alcanzamos a distinguir cuántos guardias son, ¿no? Hace una tirada de percepción. Bueno, microcorte, a ver. Asomás así entre las rocas y ves los dos guardias que están ahí nomás. Sí. ¿Cómo? ¿Dos guardias? Sí. Ok, ok. ¿Esto es solamente en este. En esta parte o en ambas partes que van haciendo tipo guardia? Tipo, ¿cómo se dice? Recorrido. Sí. Patrullando. Los dos que ven están ahí quietos. Ok. Eso de ahí son. Ah, ok. ¿Qué van a hacer? Yo solo veo dos guardias. Podríamos tratar de
rodear lo máximo posible para que no nos vean. Y le señalo toda esta zona. Ay, ¿para qué estoy haciendo? Ay. O sea, consulta, ¿qué tanta visibilidad hay ahí? Porque si yo en el mapa veo la oscuridad absoluta, pero ¿hay luz de estrellas o de la luna o algo, cosa de que podamos ver aunque sea un poco lo que hay de tres pasos adelante nuestro? En esta parte del continente está bastante lejos de Suret, así que está más despejado de todas las nubes y el smog que tiene. Así que hay estrellas y hay una luna cuarto menguante. Así que se alcanza a distinguir con luz muy muy leve el relieve alrededor de ustedes. Inmediatamente al lado de ustedes hay una pared de rocas, así que tienen dos niveles para acercarse al lugar, uno por arriba y otro por abajo. Hay un árbol en el medio de la parte de abajo y después hay más rocas del otro lado, haciendo como una pared. Creo que sí. Hagamos el camino más corto que podamos. Sí, es que podemos. No alcanzo a distinguir mucho si podemos caminar por ahí, pero... Puedo, si quieren... creo que hay tres cosas que puedo lanzar como hechizos. Una es nube de oscurecimiento, que quedaría como... crearía como una especie de niebla. El problema es que cuando estemos adentro de esa niebla, nosotros tampoco vamos a poder ver mucho. Ah. Así que quizás puedo lanzarlo más cerca de los guardias. Sí. Otra. Claro, porque ellos no van a saber que solo ellos están atrapados en la niebla. Van a asumir que la niebla está todo alrededor. Eso es lo que pensaba. Y la otra cosa que puedo guardarme en caso de emergencia es invocar a tu amigo, el señor fantasma, que no te agrada, Baggins, y mandarlo al lado contrario a hacer ruido, tirar una roca o algo por el estilo. No, Podríamos haber traído ayuda. Es lo que estaba pensando. ¡Ay! Me golpeé la mano. Ay, ¿estás bien? Sí, me golpeé justo el huesito que está acá. Ay. Qué dolor. era una buena idea, ¿eh? Hubiera cumplido su vida útil, ayúdenme. Pero sabrían que estamos intentando entrar, si lo encuentran. Sí, buen bondad. Ya encontraremos que usar al pequeño ayúdame. Bien, si quieren puedo invocar a este sirviente invisible, que va a durar más o menos un rato largo. Les voy a avisar cuando ya no lo tenga más. Cosa de tenerlo preparado en caso de que necesitemos que haga una distracción, si quieren. Ok. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Vas a tirar la niebla? Primero voy a invocar a este amigo nuestro, invisible. Y después, si quieren, puedo tirar la niebla por donde vos viste a los guardias. Ok. Bien. Y le señalo más o menos dónde los vi los guardias. Dónde los vi a los guardias. Ok. ¿Y ahora qué haces? Bueno, primero voy a castear Sirviente Invisible. Me va a llevar un ratito porque lo voy a castear como ritual. Y después, cuando esté él ahí, voy a mandarlo... adelante, cosa de que se quede cerca mío. Siempre cerca mío para que no se desaparezca. Y ahí voy a intentar castear niebla. ¿Van a ir con la antorcha prendida? O sea, yo me quedo ahí donde estoy. Y ahí donde estoy casteo primero al sujeto invisible. Está bien. ¿Y ahora? ¿Cómo es el castear invisible ese? El sirviente invisible es una fuerza inconsciente que realiza tareas simples bajo mis órdenes.
y va a aparecer en un lugar sin ocupar el suelo, dentro de mi alcance. Dura una hora y tiene que estar a 60 pies más o menos alrededor mío, si no desaparece. En cada uno de mis turnos le puedo dar órdenes mentalmente para que se mueva y haga algo simple. Por ejemplo, arrojar una roca. Y él se queda después de nuevo donde está, sin hacer nada, hasta que le doy otra orden, o termino el conjuro, o me muevo más de 60 pies de él. Bueno. No sé si se alcanza a ver, lo voy a marcar. A ver. Que estoy lejitos del mapa. Yo no veo nada, pero... No veo nada. Todavía no. Está bien. Ah, ¿este cosito? Claro. Ah, ¿y lo puedo mover yo? Ah, no puedo. Ahí podés moverlo. Ahí va, pero claro, él no ve nada. Bien. Uy, creo que arrastré conmigo una piedra. Creo que eso es parte de él. Sí. Ah, bien. Ahí está, la bueno, caída en concentrarse un rato largo. Y moviendo las manos. Y conforme mueve las manos, empieza frente a ella a formarse una figura. Que como si fuera de humo, pero después se transparenta, haciendo su presencia solo, tal vez, para ella. ¿Qué van a hacer ahora? Magnus va a desconfiar de esa cosa. Le voy a decir que agarre una piedra, sí, por lo menos ellos que están ahí alrededor ven que tiene una piedra. Que hay una piedra flotando. Va a ser una piedra. Una piedra se levanta sola, después de la orden de Kaiden. ¿Y ahora? Miro la piedra con recelo. Bien. ¿Y ahora? Estás muteado. ¿Y ahora qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos al pasadizo? No sé, tiene una piedra. Así que ahora vamos a tirar una piedra. Lo voy a dejar preparado por si no funciona la niebla, si quieren. Creo que igual debería acercarme un poco más para lo de la niebla. Ah, no me tengo que acercar nada. Wow, no sé. A los guardias los vemos, más o menos. Siento que puedo llegar a castear la niebla desde donde estoy, ¿o no? ¿Qué tan lejos la podés castear? 120 pies. ¿Sí? Ok. Es un área circular de 20 pies. Esférica. Te digo dónde me gustaría ponerla. O sea, los guardias que veo. Y entonces tenemos que ir para allá. Lo voy a poner acá. ¿Cómo te señalo esto? ¿Puedes dibujar? ¿Puedes hacer pin? No, sí, pero no me está haciendo nada. Acá, ahí está dibujando. ¿Se ve algo el dibujo? Ok. Yo lo veo. Bien. Yo no. Está acá, miren, les hago una flecha. Ah, sí, ahí lo veo. Está justo en la penumbra. Claro, ese sería el centro donde quiero castear la nube. Porque si lo casteo acá... ¿Cómo castear la nube? Contanos del hechizo. Igual no lo va a ver nadie. No, eso estaba pensando. Solo me van a ver a mí mover las manos. Kai mueve las manos y dice los encantamientos correctos. Y desde sus manos se retira una. Como un humo negro, todo dirigido. Y se pierde en la penumbra. ¿Y ahora qué hacen? ¿Avanzamos? Podríamos avanzar. Pero vale, todo rápido. ¿Cuidadosos? Muy ¿qué cuidadosos. ¿Qué dices? Bien, háganme una. Estar atento al tardón. Una tirada de sigilo con ventaja. Ok. Ahí el microcorte de Max, 18 y 14. No, con una sola tem. Bien. Antes de avanzar mucho más, Manrel saca la antorcha a Kaiden y la apaga. Se la devuelve. Pero cruzan sin problemas el descampado. La nube se formó y se mantuvo. Ustedes apenas ven los bordes de la nube brillando con la luz muy muy clarita que hay natural. Los guardias no parecen haberse percatado. Y llegan.
hasta el pasadizo secreto. Una vez ahí, dice cualquier cosa. ¿Qué hizo? Ah. Le dejé la luz para que... Wait, ¿es arriba de la torre? No, es abajo. Ahí donde está el dibujito amarillo, pero... Moví todo junto. Esta cosa. Bien, ahí ven. Hay una grieta del tamaño de los Grunks como para pasar a... ¿Se mandan? Sí, yo me mando sin dudarlo. Bien. Pero no. Calme, como está sorprendido, como hizo Maggie. Hasta ese lugar. Una vez que entren ahí, van a llegar a un depósito. El depósito no suele haber guardias. Está lleno de cosas. Ok. Y después. Uy, me faltó mostrar acá. Porque falta esto. Ahí está. Entran al depósito. Como lo que alcanzan a distinguir entre la oscuridad es que está lleno de cajas y barriles. Hay un montón de bolsas de comida, tipo arroz o porotos, legumbres y así. La única luz que hay se ve ahí en la distancia atrás de unas cajas sobre una mesita. Acá se puede mover sin problemas. Igual vamos a ir caminando con cautela. Bien. Sí, de a poquito. Pasito a pasito para no chocarnos contra ninguna caja. Bueno, sí. Es. Pero no veo nada. Ah, no, yo tampoco sé más sé dónde están los Grunks. No, yo veo la oscuridad absoluta, no. A ver, déjame por ver si sí, ¿no las dudas no, yo no tengo ves. A ¿no mi sirviente de la calada. Yo solo veo mi miniatura, pero nada más a mi alrededor. Fantástico. Movete. Pero no me quiero mover, no veo nada a mi alrededor. Bueno, ¿qué van a hacer entonces? Manrel, ¿tú tienes la antorcha? La tiene Kaiden. Kaiden, no deberíamos prender la antorcha. Bueno, tengo una manera arriesgada de hacerlo, si no como hizo Baggis antes, si tiene... Jessica y Pedernal. ¿Supongo que tengo? Sí, tienen todos. ¿La prenden? ¿Sí? Sí. Okay. ¡Ay, no! Esperen que lo puse mal. Ahí está. Bien. Prende la antorcha. Y se le empiezan a arreglar un poco las cosas que tienen alrededor. Como ven... Tienen cajas, tienen barriles, bolsas. Todo parece un lugar hecho de... El piso de madera, las paredes son de adoquines, como la muralla. Y se mantiene un olor a aire viciado. ¿Qué hacen? Podríamos... Ahora sí. Sí. Ya, punto para este lado. ¿Escuchamos a alguien más en la habitación, además de nosotros? Percepción. ¿Algo? Ouch. A ver. ¡Yeah! Para que ya te digo cuánto es el total. Percepción. 19. No sé qué intentaba. Bien. 19. Escuchas una respiración pesada detrás de acá, cerca de la luz. Los detengo con un movimiento de brazos a los demás. Hay alguien en esta bodega. Sí, había sentido algo, pero creería que íbamos a pegarle. No. ¿Querés hacer la táctica de Irilia? Sí, la parte de los pantalones.
Sí, podría hacerlo. Podríamos acercarnos despacio. Ok. ¿Qué es? No, creo que quizás la luz llame la atención de esta persona, pero a ver si me puedo mover un poco para aquí, al lado de Cal. Ahí. Ok. Si quieren puedo avanzar un poco más. Hay unos. Voy adelante tuyo y tú me iluminas. Ok. Antes déjame que chequee una cosa. Bien, rapidinga. Ah, perfecto. Ok. Bien. Entonces muevo. Pero sí, perdón. Manray la avanza con ustedes. Ok. Podríamos tirar una piedra por ahí. Distracción, ¿no? No sé. ¿Quieren que mande al...? ¿Puedo mandar a el señor de la piedra que tira una piedra al otro lado? Todos podemos ver al fantasma o solamente nosotros. Es decir, los guardias también van a ver al fantasma. No van a ver a nada, solo una piedra si la llegan a ver. Ok. Y podrías decirle que lleve algo, sí, encima. Y ¿Vines? Que baile alrededor de los guardias. ¿Baile alrededor de las guardias? ¿Puedo decirle eso o simplemente le puedo decir que arroje la piedra lejos? Creo que arrojarla lejos sería lo más inteligente, porque no sabemos si estas personas le tienen miedo a los fantasmas o no. Ok. Bueno, entonces voy a mandar a el sirviente invisible, que no lo veo acá, pero te lo marco acá, a ver si lo puedo marcar. Y voy a decirle que venga acá y suelte una piedra ahí. Y se quede quieto. Bien. Se desliza por sobre las maderas. Agarra piedra que hay por ahí tirada y la suelta. Y ustedes escuchan de por acá. Miren ahí. Oh, ratas. Nosotros escuchamos eso, ¿no? Está dormido. Sí, lo escuchan todos. Todo eso con todo el ronquido. Sí. Genial. Y ahora, ¿dónde será la puerta? Es una buena pregunta. Bueno, en la... Supongo que debe estar al lado de él. ¿Para qué? Podríamos ir por aquí. Ay, ¿para qué dejé Baggins? ¡Ah! Ahí está Baggins, bien. ¡Gritas, Baggins! No estoy mirando. Esto es muy divertido. No me dejan solo la oscuridad. ¡Manrel! ¡Manrel! ¡Acá! Manrel tiene... Se está guardando una bolsa. Oh, ok. ¿Qué estás haciendo? Estoy robando. Está lupeando, chavo. ¿Estás robando, Manrel? Sí, querés robar. No, gracias. Avancemos. Las monedas van a hacer ruido, Manrel. Espera. Cuando llegan ahí... Ahí lo identifican. Ese... Ahí lo ven, un guardia que está apoyado contra unas cajas. Bueno, creo que podríamos pasar silencio
Sí. Mientras que nadie se llene los bolsillos de monedas de oro que hacen ruido, calculo que podríamos pasar. No hay moneda. Bueno. Ok. ¿Qué estaba robando? ¿Una bolsa de arroz? ¿Te robaste, Manrel? Sí. ¿Manrel? Nadie te cree. Es arroz, mira. Bueno. ¿Es arroz? Es una bolsa de arroz, Sos el ladrón más inútil de la vida, Manrel. Bueno, voy a pasar primero. Permiso, váyanse. Ok. Voy a ponerme acá para iluminar. Ay. Ay. Caminan, midiendo sus pasos por el lado del guardia dormido. Apoyan un poco los pies. Igual está bien. Ahora se queda. Rey. Y sigue durmiendo. Ella avanza con los pies. Rey. Ay, muy bien, muy bien. Ah. Ok, aquí no está. No, ahí no se puede ir. Ah, se apagó la luz. No, no deberían poder hacer eso. Que cuando se va del mapa se muere la luz. Creo que es por aquí, ¿no? Sí, creo que también. Vamos. Despacio, despacio. Lentamente, muy lentamente por el lado del guardia. Sí. Aquí creo que hay algo caído. Ahí llegan a una escalera que baja. Es la que les dijo el gnomo que tienen que tomar. Ahí llegan a una escalera que baja. Es la que les dijo el gnomo que tienen que tomar. ¿Van a ir? Sí. Bien. Yo le voy diciendo al sirviente silencioso acercándose, o sea. Bien. Una vez que pasan el depósito, tienen dos opciones. Pueden ir a la armería, pueden ir derecho a buscar a Flint. Ir a la armería les va a servir porque ahí los guardias tienen ahí ropas, armaduras. Una vez me vestí de ellos y me escabullé. Pero capaz quieren hacerlo todo más rápido. ¿Qué van a hacer ustedes? Perdón, León, ¿podés repetirlo? Porque te escuchaba muy bajito y me perdí un poco. ¿Podés repetirlo con voz normal? Porque probablemente están pasando muchos autos así me hacen kilómetros. Está bien. Ahora tienen dos opciones. Pueden ir a la armería o pueden ir derecho por Flint. Se van a desviar un poco para la armería. Pero está bueno porque ahí hay ropa de guardias o armaduras y cosas así. Tal vez tengan unas llaves que van a necesitar más adelante. ¿Pero qué van a hacer? Claro, porque nadie sospecharía de dos ranas disfrazadas de guardias. A mí no sospecharon. Pero vos no sos un gran... ¿Qué van a hacer? Y ahí está la llave, así que supongo que tenemos que hacerlo igual. Sí, está pensando eso. ¿Podemos hacer de nuevo la estrategia de dos grooms abajo de un disfraz? Sí, podríamos hacerlo. Quizás esta vez estamos mejor preparados, supongo. ¿Cómo son las armaduras? Tienen como unas camisas azules y una coraza de acero. Un escudo y bueno, arma, ¿no? Tienen un ¿Y la casco. Parte de las piernas? No sé, creo que tiene unos pantalones y unas botas. Ok. Podríamos intentar disfrazarnos de nuevo. ¿Van a ir a la armería? Vamos. Vamos a la armería. Armería. Oh, jeez. Sí. Un segundito que acomodo acá.
Comienza en un pasillo. La puerta... El pasillo es todo de adoquines. El aire está... Está seco y se huele mucho, mucho encierro. Doblan con cuidado a otro lugar. Él los acompaña todo el tiempo, obviamente. Pero, obviamente llegan. Se abre. La puerta está abierta completamente y adentro se escuchan voces. What? Cute. Ok. Entonces tenemos a... ¿Para dónde estamos nosotros? Ahí abajo. Ahí. Sí, sí, justo me tapaban los iconos de todos nosotros. Adentro identifican dos voces de los dos guardias que están sentados charlando en la mesa. Están charlando del día a día, cosas tranquilas. ¿Qué hacen? Nosotros, creo que es una puerta o es solamente tipo un marco de una puerta. Como... Eso es una puerta que está abierta. Ah, ok. ¿Qué es lo que ilumina esta habitación? Tiene antorchas y velas por todo adentro, por eso pueden ver todo. Desde acá vemos las llaves. Vemos llaves, vemos algo. Hace tu tirada de percepción. Te asomás así rápidamente. No ves ninguna llave a la vista. Nada. ¿Y a ellos qué los veo haciendo? Ellos están sentados, están charlando. Ok. No vi llaves. Y ellos no están haciendo nada. Ok. ¿Hay alguna otra salida o entrada en la habitación? ¿Llegaste a ver eso? No, no hay ninguna. Llegaste a ver, no hay ninguna. O sea que ellos están encerrados ahí. Ok, eso es bueno. Y la única salida es donde estamos nosotros. ¿Podríamos trabar la puerta del lado de afuera para que no puedan salir? No sé si eso nos serviría de algo, pero... Tal vez sí. Lo que creo que es bueno es que si estamos los cuatro acá no van a poder salir a pedir ayuda en el peor de los casos. ¿Vos decís que entremos y los ataquemos? No, solo decía que en el peor de los casos, por lo menos eso es posible. Si no, ¿cómo abriríamos la celda de Flynn? A ver, voy a intentar ver si nuestro amigo invisible puede encontrar la llave. Lo voy a mandar adentro y le voy a decir que me avise cuando vea una llave, que me haga una señal a mí, ya que solamente yo lo puedo ver. Voy a leer el hechizo a ver qué tan consciente es de su alrededor. Ah, ok. No, puede hacer cosas sencillas. No sé si eso es sencillo o no. Te puede alcanzar cosas que vos le digas, tráeme esa cosa. No puede buscar llave. No. Pero puede robar, doblar ropa. Sí, yo sé. Y tirar piedras. Ok. ¿Qué hacen? ¿Y apagar todas las antorchas y fuentes de luz? Puede intentar hacerlo. Apagar las antorchas de luz. Porque las ves. ¿Qué? ¿Apagar las antorchas? Pues es una orden que le puedes dar. Apagar ese fuego.
Puedo ordenarle hacer eso, pero creo que nos delataríamos. Escuchan a él. ¿Ya está alguien, vos? No, no. Está bien. Hablaron los guardias. Ah. ¿Qué hacen ustedes? Podríamos intentar derribarlos. ¿Los encerramos acá o qué hacemos? No podemos entrar, no van a ver. Pero necesitamos la llave. Pero ni siquiera sabemos si la llave está acá adentro. Nos dijo el enviado que en la herrería estaban las llaves, las armas y los disfraces de los guardias. Esa es una suposición. Si quieren, podemos seguir y arriesgarnos. Sí, es que no me gusta mucho la idea de entrar a atacarlos. Porque después cuando se despierten, van a empezar a dar señales de alarma por todos lados. O podríamos maniatarlos. ¿Hay sogas en la habitación? Yo tengo sogas. Y es una armería, debería haber algo. Pero... Sí. Si realmente necesitamos entrar y necesitamos... ¿por qué no, Kaiden? ¿Por qué no haces que alguien sea invisible? Esa es otra muy, muy buena idea. Puedo hacer eso. Quiero ver si este era de concentración. ¿Durante cuánto tiempo uno puede estar invisible? Yo creo que escuché algo ahora, ¿Qué? Creo que escuché algo, a ver. Uno de los guardias se levanta. ¿Cómo? Uno de los guardias se levanta. Ah. Y gira hacia rápido, la puerta. Con prestidigitación, apago y enciendo una vela. ¿Para qué? Para captar su atención. Ah, de la habitación de él. Sí. Bien, tú acá. Se sienta de nuevo. Qué raro. No escuchaste nada, ¿no? No. Bueno. ¿Es ahora o nunca? Lo sé, lo Baggins con el meñique y le digo mentalmente: le voy a tirar invisibilidad a Cal y ahora le digo que va a durar más o menos una hora. Así que va a estar invisible un rato largo, pero bueno. Ok. Y ahí te hablo vos y te señalo y te explico este plan. Y me envuelvo la mano con mi capa, te toco el hombro y te hago invisible. Muteado. Desde el hombro hacia el resto del cuerpo, Cal empieza a hacerse etéreo. Hasta hacer solo una pequeña figura delineada por transparencia y desaparece. Bueno, estás invisible. Ya estoy invisible. Yo me sigo viendo. ¿Dónde está? Ah, ok. Bueno. Voy a ver si consigo las llaves. Cualquier cosa, no sé, derriben alguna. Y voy a ir tipo como despacito. Bien, muévete, vos muévete. No, está moviendo, ahí está. Bien, recorres, acercás a la habitación. Vos sentís la presencia de ellos, los ves, los escuchás, están a un metro menos respirando. Incluso cuando uno se giró a verte, te cruzó la mirada, pero siguió de largo. Recorrer la yo mesa. Yo me como que agarré así el estoque. Ellos están charlando del día a día del trabajo. ¿Tuviste el turno de noche? Sí. No, ni a palo. Veo alguna llave, algo por el estilo. Haceme una tirada de investigación. No. Pero acá ahí hay una armadura sin desarmada. Está la camisa azul, hay un pantalón también de cuero azul, la coraza y el casquito.
nada más. Bueno, voy a volver con ellos. Por los dos me acerco, me pongo tipo acá atrás y puedo fijarme si lo tiene, tipo la tiene colgada de la cintura o algo por el estilo de este guardia. Eso más. Sí. Abajo. Y el del otro lado tiene la llave. Este. Sí. Okay. Y obviamente. Bueno. Me vuelvo acá. Uy. Muy bien, Maxo. Ay. Las llaves lo tiene el guardia que está del otro lado de la mesa. ¿Qué hacemos? ¿La sacamos? ¿Las más difíciles de sacar? La tiene en su cinturón. Va, no, la ¿cómo? Pará, yo presumí que la tenía en un cinturón, pero... ¿La tiene en un cinturón? ¿La tiene colgada? ¿Cómo? La tiene colgada de lado, no en el cinturón. Este es como una cuerda grande. ¿Qué? ¿Cómo? Peor todavía, la tiene en el frente. Tiene una cuerda larga, que está en la cintura, cae en la cintura y está la llave ahí. Ah, o sea, sí es el cinturón, pero no en el bolsillo de atrás, sino en el bolsillo de adelante. Bien. Podemos hacer dos cosas. Puedo ir por atrás, con el hacha cortar la soga, agarrar la llave, y si se da cuenta... ¡Sí va a dar cuenta! Bueno, voy a tener que dormir. Y ustedes dormir el otro. Suena como el único plan que tenemos y... Podemos intentar eso. Bien, dale. Okay. Avísanos cuando no tenés forma de avisarnos. En el momento. Cuando en el momento que los guardias gritan, esa es la señal. Bien. Sí. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Alguien querés noquearlo vos? No sé cómo. ¿Con un golpe? No soy muy fuerte que llegamos. Bueno, yo estoy acá también, ¿eh? Vayan a resolverlo. Manrel, ¿vos te animarías a noquearlo? Sí. Ok. Bien. Al, de nuevo se asoma a la mesa, los escucha hablar. Te posicionas justo enfrente para recuperar la llave. ¿Estás? Sí. Con el hacha en la mano, listo para cortar el hilo. Sí. Vamos a hacer la pausa, ¿vale? A los que no, obvio que sí. A todas las personas que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa chiquitita, así nosotros vamos al baño, nos refrescamos y nos abrimos agua. Y volvemos. Los dejamos con el ya volvemos, pero no se preocupen, después seguimos jugando.
Max, el sueño que tengo. Y ahora nos escuchan. Bien, antes de irnos a la pausa, Kyle estaba a punto de quitarle las llaves al guardia. Hacé tu tirada de sigilo. Con ventaja, porque está invisible. Buah. 10. Haces la tirada, haces el movimiento, preparándote con tu hacha en la mano. Cortás, sostenés la llave, cortás un hilo y ves cómo, por el peso, el otro hilo, o sea, la soga le recorre todo el guardia del cuerpo y se cae al piso. Y cuando levantás la vista, encontrás la mirada del guardia. Y ahí te das cuenta que te están viendo. En ese momento, Van Red salta adelante. ¡Aaah! Y se le tira al otro guardia y lo agarra por atrás. Tenés... ¿Vamos a hacer una tirada de iniciativa? Ay, 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 ok. Le debería haber pegado. Una tirada de iniciativa. Ay, okay. Uno. 10. Dieciséis. Vale, che. Inteligencia, tus tiradas de iniciativa. Inteligencia. Yo saqué 16 total. 15 saqué yo. Vamos bien acá. Este lo vamos a sacar. Este lo vamos a sacar. Ah, no, wait. Es iniciativa. Es lo que. Ah, no, 18. Claro, yo saqué un 1, pero tengo. Ok, 18 saqué entonces. 4. Bien. Entonces, pam pam pam. Caden va a ir primero. Después va a ir Baggins. Y ahí está el turno de iniciativa. Caden, tu primera acción. Ok, voy a. voy a tirarle. Ay, dioses. Le voy a tirar risa horrible de talla al que. Al que tiene Manrel agarrado. No, al que Cal no le está haciendo nada, a ese. ¿Qué, cómo es el hechizo? ¿Qué te voy a tirar? Tienes que hacer una tirada de salvación de sabiduría para no caer tumbado. Riéndome. Exactamente. ¿Dificultad? Ya te digo. 15. Bien, contamos cómo hace el hechizo. Kaiden quiere usar este hechizo hace siglos. Bien. Pone un pie adelante, levanta las manos así como si estuviera sosteniendo unos hilos de una marioneta. La punta de los dedos hacia el borde que tiene Cal enfrente. Empieza a hacer así. Y de poco los dedos se empiezan a poner negros. Y el guardia va a sentir que tiene muchas ganas de reírse. Pero no son ganas de reírse agradables. Son ganas de reírse feas, incontrolables. Que duelen. Como Joker. Muy claro. Algo así, sí. Kaiden se asoma por la puerta. Permiso, te voy a mover acá adelante para que actúes. Se asoma por la puerta. Y sonríe con intención, ¿no? Descubre, este es el momento perfecto. Después de toda esa cinemática que dijo Bachi con los dedos negros y se le extienden los hilos. El guardia, enfrente de acá, empieza... Y vos ves como en la cara, los ojos están llorando, pero la sonrisa es gigante. Entonces hay mucha confusión en su rostro. Pero se queda y cae al piso. La llave la tenés en la mano. Baggins. Bien. Eso fue a este guardia. Pará, no estoy señalando. Ahí lo marco. Fue a este de ahí. Exacto. Ok.
Yo lo que voy a hacer es moverme. A ver si llego. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a mover 1, 2, 3, 4, 5. Así bien rapidito, con las patitas para los costados, como camino yo. Haciendo un movimiento que tal vez siglos más adelante sería parecido a lo que es electrocutar a alguien con una picana eléctrica. Voy a usar Shocking Grasp, así bien derecho a la parte de piel expuesta que vea del guardia, probablemente el cuello, cosa de dejarlo inconsciente. No matarlo, dejarlo inconsciente. ¡Hey, un suscriptor! ¡Gracias! ¡Eh, buena onda! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias, muchísimas gracias! ¡David! Nos reayuda eso. Dale, hace tu tirada. Bien. Listo, listo. Creo que alguien se va a quedar inconsciente. Tira el daño. Como es crítico, el dado del primer dado es máximo. ¿Eh? Daño. No letal, ¿no, Leons? Porque yo no lo quiero matar, lo quiero dejar inconsciente. He escuchado eso. Sí, bueno, pero esta vez lo estoy enforzando. Déjame chequear rápidamente el ruling. Bien, dale, vamos a darlo como válido. Solo porque es eléctrico. Sí, la comisión directiva. Porque si le está tirando ácido no letal suena medio complicado. No, es una descarga eléctrica. Es como te da una patada a la pared. Entonces sería de 8 más 8. Exacto. Bueno, 6 más 8, 14 de daño, no letal. Bien. Miles corrió, recorrió rápidamente la oficina con las manos, sacó su llave de tuercas y su... Y a medida se acercaba a la cara del tipo, porque la única parte descubierta que tiene era la cara, se iban juntando rayitos en la punta de la llave eléctrica y... Y Manrey alcanzó a soltarlo justo en el último momento. Ay, es cierto que lo tenía agarrado. Fritura de Manrey. Pero era no letal. A lo sumo teníamos que arrastrarlo para todos lados. Está inconsciente. El otro se está riendo incontrolablemente. Y bueno, este está inconsciente. Manrey, suelta el tipo. Y va a ir corriendo hacia el otro. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Él fue corriendo hasta el otro, a tirárselo encima. Cal. Pobre, él quiere ayudar. Estás muteado, Max. Ah, no te escucho. Ahora sí. Ahora sí, ahí va. ¿Qué iba a hacer? Sí, eso. Voy a agarrar la soga. Y voy a atar al que se está riendo. Está tumbado, así que debería tener ventaja, ¿o no? Sí, sí, sí. Es una tirada enfrentada, pero vas a tener ventaja. Es... Está bien. Sin mucho esfuerzo. Simplemente controlás a la persona en el piso mientras se está riendo y retorciendo. Manrey te ayuda porque también lo estás sosteniendo. Y lo atás. Okay. La boca sigue abierta y se sigue riendo a carcajadas mientras llora. Ah, yo tenía que hacer la tirada de salvación de él. Bien, falló. Bien. Si encontraba algo para amordazarlo. Sí, hay de todo acá. Aquí podés agarrar, qué sé yo. Pedazo de servilleta, papel, tela. Telas. Voy a hacer un bollo de tela, le voy a poner a la boca y después voy a ver si encuentro algo más también, como una especie de, no sé. Manrey saca. Tira de cuero o algo. Manrey saca de su mochila una cuerda de como 2 metros. Ok. Gracias, Margot. Ah. Y se lo ato.
controlan la situación como un rayo. Rápidamente fue uno, interceptó al otro, detuvo al que está al lado, tienen uno inconsciente y uno maniatado. ¿Qué van a hacer? Muchachos, vengan, ayúdenme. Primo, vos que sos fuerte, ayúdame a ponerlos acá, atrás de las bibliotecas, así nadie los ve. Ah, ok. Y lo agarro. Y lo llevo. Y yo me lo agarro al otro y lo empieza no a voy arrastrar. A hacer nada. Ahí va. Bien, lo esconden ahí atrás. Perfecto. Podríamos. Marre viene acá. Armadura, quizás. Y se empieza a poner la armadura. Bueno, vamos. Yo quiero investigar si hay algo más que pueda llegar a ser útil en la habitación. Bueno, dame una tirada de investigación. Déjame que revise cuánto tengo de investigación. Ay, segundo. Investigación es más 6. Siete, seis, 13. Bien. Hay unas antorchas que te pueden servir porque tienen una sola. Tal vez tener más les va a venir bien. Uh-huh. Podrían. Manrel ahora se está vistiendo de guardia, pero tal vez podrían sacarle la ropa que tiene un guardia y hacerle la estrategia que tienen ustedes. Pero después, mucho. El resto de las cosas que ves es para comer o para descansar. No hay, hay comida y restos de cosas así, nada más. Okay. ¿Esposas así, tipo grilletes, no hay? No hay. Y los guardias no tienen, ¿no? No. ¿Qué encontraste, Baggins? Mucha comida, pero nada rico. Kaiden. Ay, ¿qué veo en la comida? Hay varios tipos de... O sea, ingredientes para hacer estofados y cosas así. Mucho arroz también. ¿Pero algo de eso está cocinado? ¿Ves una olla con arroz? ¿Viste cuando el arroz se pasa y queda medio puré? Da. Pero se diferencia y sí. Adentro tiene unos pedazos de carne con hueso. Da. Uy, perdí el apetito. Sí, perdón, Bain, ¿qué decías? Me distraje. Me parece que el guardia que está acá es más o menos de tu tamaño. ¿Podrías ponerte su armadura? Podría, pero si me pongo la armadura no puedo tirar magia. No van muy bien los movimientos que tengo que hacer y las armaduras. No van muy de la mano. ¿Ni siquiera las camisas de tela? ¿Las camisas azules? La camisa... Bachi, mira, deme la camisa, me la podría poner o no. Sí, es ropa. Ah, bien, listo. Sí, la camisa sí. Me saco el sombrero y me pongo la camisa arriba. Y intento... ¿Arriba de la capa? No, me saco la capa. Me pongo la camisa, me pongo la capa y no parezco un guardia para nada, no. Pero es divertido. El que sí parece un guardia es Manrel. Se está terminando de atar la armadura que tiene puesta. Están todos arrestados. Soy la gorra. ¿Y dónde está hecha acá? ¿Esto existe? Sí, existe. Es un hacha vieja y oxidada. Ah. Está ahí porque quedó. Claramente, si querés agarrarla y llevártela, sí, no hay problema, es bastante pesada. ¿Y qué onda los libros que tienen ahí? Son en su mayoría historias viejas, por lo que alcanzás a distinguir. ¿Historias? Cuentos o ficción, sí. Ah, tal vez la biblioteca de los presos. ¿Alguno de Suret? Estás muteado, pero te escucho. A ver, la tira de investigación. A ver. Investigar. O no. Vamos a ver. Esto es... 12 más... Investigación... 19. ¿Encontrás? Muteado. Encontrás un libro de... No puntualmente sobre Suret, pero es mencionado en una de las páginas que leíste hacia el azar. Y bueno... Matan. Mientras tanto que está maniatado atrás. Estas vasijas que están acá,
La apertura de la vasija, ¿es grande como para que pase la cabeza de una persona? Sí. ¿Una persona como un grung? No, una persona como un guardia de seguridad para ponérsela tipo casco y que deje de hacer ruido. Lo medís a ojo. Cosa que vos haces muy bien. Sí, sí. Entra en la... Ok, levanto el jarrón. ¿Lo puedo levantar? ¿Es liviano como para que es lo suficientemente liviano? Sí, adentro sentís que tiene un par de piedritas y un poco de arena, pero sí. Lo doy vuelta para que... Asegúrame que no hay nada. Tipo un escorpión o algo así. Muteado. Lo da vuelta y caen cenizas y piedras. Claramente, digamos, era como donde paseaban la pipa. Claro. Y se levanta el olor. A seco y quemado a la vez, horrible. Asqueroso. Voy hasta el guardia. Entallado. Y le pongo el plup, jarrón en la cabeza. Al mejor estilo de Looney Tunes. Se queda medio desbalanceado y se queda apoyado contra la pared. Perfecto. Ahora si ese ruido no lo vamos a escuchar al menos. Están muteados los dos. Bien. Yo ya sé, pero él me escucha. Ahora, si salen de la armería solo les quedaría ir a bajar. Nada más. ¿Van a necesitar ayuda? ¿Bajar a dónde? A los sótanos. Más abajo, tienen que ir. El resto de la tripulación mira con preocupación. O sea, a los calabozos. Ajá, a los calabozos. No a los calabozos. Para los precios. Bueno, no. A los que están abajo del todo, los que no quieren ver a nadie. Ahí está Flint. Estoy interesante. No. Ok. Van a necesitar algo que los ayude a distraer. ¿Tienen algo así por acá? ¿Cómo? Tengo mi caracol, pero no sé si será suficiente. Si te sirve. Suena bien. Ahora, el siguiente paso, después de la armería, es ir a las barracas. Tienen que atravesarlas. ¿Sí? Pero la barraca no es donde duermen todos los guardias. ¿Cómo? Un segundito, está pensando. Ahí va. ¿Todavía estamos con el sillo? Ya no. Lo último que dijo es... Pero en las barracas no es donde están todos los guardias, dijo Hines. Por lo que les dijo Niomo, tienen que atravesar las barracas. A ver, que quiero ver si veo. Todavía no hay nada acá. Ah, no, todavía no hay nada. Lo veo en Twitch. Ahí les estoy asignando, me olvidé de asignarles acá. Bien. Ustedes salieron de la armería, cruzaron un pasillo. Y acá, ahí está. No veo. ¿No ven? Yo no. Veo en Twitch. En Twitch veo. Yo tampoco veo. Bonito. En rol 20. Porque me estoy olvidando de algo. Como les decía, cruzaron un pasillo por la armería y fueron derecho abajo. A donde les había indicado el ladrón. Tienen que cruzar la armería para alcanzar las escaleras. En la armería, ahora sí veo. En la armería encuentran que hay poca iluminación. Esto es uno de los sótanos que hay en este lugar.
se escucha un ruido de golpe, tipo y entre donde están ustedes en la oscuridad, están solo cubiertos por la oscuridad. Delante de ustedes hay apenas una pared chiquita y hay un guardia entrenando pegándole a unos muñecos. Apenas se ve el resto de la habitación. No creo que haya otra manera más que atravesarlo golpeándolo, ¿no? Apunto acá y le hablo en la cabeza. El problema es si hay más guardias donde no vemos. Pero... Estás muteado. Yo me pudiera fijar. Ok. Es tu Manrel. Manrel saca pecho, se para derecho. Ok. Manrel, antes de que vayas, le señalo y me tiro mensaje en la cabeza y Manrel va a escuchar mi voz. No te asustes, soy yo, Kaiden. Si susurras, solo te voy a escuchar yo. Por si las dudas, mantén esta conexión. ¿Sí? ¿Manrel? Ok. Así se escucha. Sí, Manrel. Y te ves como un tarado, pero se escucha. No estás viendo nada, ¿no? No, Barry me hizo la misma pregunta. ¿Por qué? Porque él sabe. Ajá. Claramente esconden algo entre los dos. Bien. Y vengo. Manrel de nuevo. Saca pecho. Mira. Y empieza a caminar. Empieza a hacer ruido con su armadura. El guarda que está golpeando las cosas. Se detiene un instante, lo mira. Y Manrel hace lo mismo. Así sigue caminando. Cruza la habitación. Lo ven perderse en la oscuridad de ustedes. Desaparece por un momento. Y después vuelve. Cruza de nuevo. El tipo estaba pegando los muñecos. Le da la espalda. En un momento deja de entrenar. Y se sienta. Apoyándose en una de las paredes que tienen ahí ustedes. Hay un perro. Hay otra habitación. Tienen un perro. Darn it. Ok. Ahí le aviso a los Grounds. Y ahí corto la conexión con Manrel y me vuelvo a Baggins. Baggins. Hay un perro, nos dijo Manrel, en la otra habitación. ¿Tenés un hueso? No. ¿Algo de carne? No. ¿Cal, tendrás sobras? Cal está mirando fijo al guardia, está a punto de saltarle encima. Parece gusanos o cucarachas, nada que le cuque a un perro. Claro. Le voy a avisar a Cal. Y lo señalo a Cal y le digo: Cal, hola, soy Kaiden. ¿Qué? Manrel nos dijo que hay un perro en la otra habitación. Ok. Es un problema. No tenemos nada para darle de comer. Dain dijo lo mismo. Estoy orgulloso de ustedes. Yo no tengo nada. A ver. Y se fija. Si hay alguna ración. Yo también, pero no tengo nada. No olvídate. No, no tengo nada.
no, 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 no. No, no tengo nada. Ay. Pero yo tampoco tengo nada. Ok. Quizás ese guardia tenga algo para darle de comer. Muteado. El guardia le están sacando, se está sacando la armadura. Está desatándose las correas de la pechera, se está sacando el casco, está sacando las botas, está terminando su día. Está así como relajándose después de entrenar. Deja el arma en un costado. Le lo señalo a Manrel y le digo: Manrel, pregúntale sobre el perro. Si está bien o si ya comió. Bueno. Manrel de nuevo, saca pecho. Cara, mute. Ey. ¿Sabes si ya comió el perro? Sí, preguntale a él. Pero de ellos, allá hay un plato. Ustedes miran en dirección del plato y acá, apenas en el borde de la luz, se ve un plato de metal hondo que tiene algo adentro. Bueno, dice Manrey. Manrey agarra el plato. Dice, voy a buscarle más comida. Y se los trae a ustedes. Así, medio en la oscuridad, distinguen que el plato tiene el arroz ese medio hecho puré y los pedazos de carne. Ahí va. Los señaló ahí. Es la comida que estaban dándole a los guardias de la herrería. Eso estaban haciendo. Ay, pero no agarramos nada. No, no agarramos nada. Se veía horrible. No es feo. Lo comiste, no lo comas. Estás muteado. Lo probé nomás. ¡Naco! Eso tiene... Manrel, eso tiene baba de perro. Comí bichos también, ¿eh? Pero los bichos no tienen baba de perro. Perros de la... Sí, sí, sí. No, te entendimos. No hizo falta que ingeras la segunda palabra. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Solo hay un perro, Manrel? Sí, hay un perro y dos guardias. Están sentados hablando. Ok. El perro ese va a ser un problema. Depende del perro. Sale es un, bueno. Es un perro de guardia. No va a ser bueno con nosotros. Es un perro grande. Siempre puedo intentar poner un orbe cromático de veneno en la comida. No. Pobre perro. ¿Eso? Está en nuestro camino. ¿Vas a envenenar a un perro? Haciendo orbe cromático. A un pobre animal inocente. Cuando te muerda la anca de rana, no vas a pensar lo mismo. El guardia se levanta y mira ahí en dirección a la oscuridad. Oh. ¿Quién anda ahí? Calme, como que se esconde. Yo traje la comida para el perro. Y se me enreda. Y deja el plato en el mismo lugar. El guardia levanta sus cosas. Y se mete, cruza la habitación y se mete como en un umbral. Ustedes no, ya lo perdieron de vista. Okay. Pero unos segundos después escuchan
¿Cómo? Está en el baño. Ah. Cae en este punto, está botón de la risa. Podríamos atravesar ahora la armería. Dale. Sí. Vamos, vamos. ¿Ustedes? Manrel agarra el plato de comida para el plato. Leon, yo solamente veo mi ficha, no veo la ficha de nadie más. No sé si eso es intencional o... Deberían verse todos. Ahora sí los veo. A ver. Ah, porque están en la luz. Porque estamos en la oscuridad. Pues. Claro. No, 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 porque antes tampoco veía a nadie. Cuando Manrel se movió, por ejemplo, no vi nada en Roll 20. Bien, cruza la habitación. Manrel agarra el plato y le indica acá. Llega hasta acá, hacia el borde de la luz, y le señala que ahí está la puerta. Esa es la puerta con el perro, ¿no? Uh-huh. Concha. Manrel, ve tú adelante con el plato de comida. Usted viene atrás, ¿no? Sí, Manrel. Sí. Quédate tranquilo. No sé a dónde porque no te veo, pero sí. Y ahí, cuando se empiezan a asomar ustedes, ven la otra habitación. Manrel llega acá. Se asoman ustedes por la puerta y lo ven a Manrel. Traje la comida al perro. Y le deja el plato ahí. Los guardias se miran. Vos sos nuevo, ¿no? Sí. Me dijeron que le dé comer al perro. El perro se le acerca y lo empieza a olfatear. Y le da vueltas. ¿Nosotros vemos todo esto? ¿Eh? ¿Eh? El perro como que... Y se dirige hacia la puerta. Puedo... le voy a dar una acción al sirviente invisible para que el plato que está en el piso disimuladamente lo arrastre. Tiene Manrel el plato. Ay, pensé que lo había dejado en el piso. Fuck. Para, déjame revisar una cosa que creo que yo puedo hacer. Pero no me acuerdo cómo se hace. Sí. Ok. Para. El objeto. Hasta 10 pies. Ok. Lo que voy a hacer, voy a buscar algo a mi alrededor que esté, idealmente un vaso o no sé, un algo que pueda rodar, que haya cerca. ¿Hay algo así cerca mío? Sí, hay pedazos de madera de los muñecos y cosas así. Ok, busco un tronco, algo que ruede. Quiero algo que ruede, cualquier cosa que ruede. Tenés uno de los bracitos de los dummy. Perfecto. Voy a usar Magical Tinkering, que es la cosa loca de artífice, para que emita olor a carne asada. Ok, ¿tenés que hacer alguna tirada o algo? Es una muy buena pregunta. A primer nivel, ¿sabes cómo? Bla, 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 bla. Vamos a ver lo que veo, ¿no? Pero esta es la segunda vez que uso esta habilidad, es que estamos jugando. ¿Puedo tocar un objeto no mágico como una acción y darle una de las siguientes propiedades? Que es que emita luz, que emite un mensaje pregrabado, que emita un olor o sonido, o que tenga un efecto visual que aparece cuando alguien lo toque.
Así que lo que quiero hacer es imbuirlo para que huela a carne asada y hacerlo rodar para que pase por... ¿Para dónde? No veo dónde está Manrel, porque no veo oscuridad absoluta. Déjame ver más o menos en Twitch, aunque está por ahí. Voy a decir que vaya más o menos, supongo que para ese lado. Ahí dejé de ver la flecha. Pero esa sería la idea, como para que pase por atrás de él y siga rodando, cosa de que el perro lo pueda oler y lo persiga. Muy, muy buen uso de Magical Tinkering. Bien. Bueno, Vines agarra uno de los maderos rotos de los dummies. Ustedes ven como le clava un destornillador, lo gira, lo abre un poquito y empieza a aplicarle herramientas y cosas. Ustedes no entienden bien qué hace, pero lo hace rápido y mira para todos lados. Y después lo tiene en el piso y empieza a rodar. Ni bien lo apoya en el suelo y empieza a rodar, ustedes pasan por al lado y sienten olor a carne. Carne cocida. Acá hay un poco de hambre. Tal vez acá no, pero... empieza a girar por atrás de Manrel. Y el perro que estaba así... tipo, mirando el plato ya con medio... Y se levantan las orejas. ¡Puf! Y ahí está Manrel también. El perro sigue el tronco y Manrel como se... ¡Ey! ¿Quién cocinó eso? Y los guardias dicen... ¡Es Mr. Peanut Butter! ¡Ey! ¿Qué oliste? ¿Qué oliste? ¿Qué cocinaron? No sé, como que huele a carne. ¡Vamos! Y los guardias empiezan a ir hacia donde están ustedes. Procedo a esconderme en la penumbra. Sí, me corro. Digo, ¡Esconderse! Hagan una tirada de sigilo individual esta vez. No. De sigilo. Voy a gastar mi punto de inspiración. Yo también. Bárbaro. Sigilo. Ok. ¡No! ¡También el mismo número! ¿Por qué me perdí la desgracia? Wow, el Bachi se hizo una con las sombras. 14. Yo soy un 11. Yo veo que Baggins tiene problemas y casteo cambio crónico. Gracias, Bachi. Te quiero. Espero que no salga menos porque... ¡No! ¡Me estoy jodiendo! Dice, a él lo ves a Baggins. Su intención es esconderse atrás de uno de los muñecos. ¡Vamos de nuevo! Digo, Vice, ¡tú puedes! ¿Vos te tenés otro más? Tengo dos. ¡Ay! Ok, 16. Ahí me quedo, me planto. Bien. Los guardias. Voy a hacer una entrada por los guardias. Entendí esa referencia. El perro siguió el tronco. De hecho, ahora lo tiene en las bocas y lo está mordiendo. Pero los guardias pasan por acá. Pero... No los ven ustedes, pasan rápido y le gritan: ¡Ey! ¡Ey! ¡Salí de ahí, dale, que están cocinando una carne! Y desaparecen los guardias. Del baño, acomodándose el pantalón, abre la puerta y ahí ustedes sienten el hedor que dejó atrás. Uy, justo. Me siento mal, Ivánito. Le duro. Vamos. Y salieron todos corriendo los justo guardias. Justo espacio, claro. En la dirección en la que estaba yendo el tronquito, digamos. Vos lo podés hacer girar de nuevo, pero el perro está ahí, digamos. Está mordiendo la madera. El pobre perro. Es mejor que la muerte. Sí, prefiero que muerda la madera y no mi pierna. Bien. Ay. Una vez que resuelven los problemas que van a tener en la... ahí, tienen que cruzar un pasillo.
Ese pasillo es complicado porque une muchos otros pasillos y algunas murallas y una escalera. Así que van a tener que ir con mucho, mucho cuidado. Y además, los guardias de ahí andan con perros. Tengan mucho cuidado con los perros. ¿Sí? ¿Entendieron? Pero... ¿Con qué tiene que tener cuidado? Con los perros. Y los guardias. Y los guardias. Bien. Y el resto de tripulación los mira a ustedes. ¿Están seguros que van a hacer esto? Sí. ¿Peligroso? ¿Qué tan complicado puede ser? Esto es esquivar unos perros. Prontito. Bien, y ahora de nuevo Kaiden tiene una antorcha. Ok, a ver. ¡No veo nada! ¡Ay, ahora sí! Ahí está, ahí veo. Para que lo voy a minimizar chiquitito. Bien. Salen de las barracas, cruzan un pasillito, bajan por una escalera y finalmente salen acá. Este es el pasillo que del que los advirtió Claro. Lo primero que ven inmediatamente a un costado de ustedes es un umbral. Esperen que me se me la torcha. Ahí va. Acá ven un umbral de un pasillo que se abre y este lado una puerta que está cerrada. ¿Qué hacen? El pasillo sigue adelante. Ustedes saben que tienen que seguir todo derecho, solo lo tienen que cruzar. Ok. Ahí. Ahí está la puerta cerrada. Ok. Nosotros tenemos que seguir en esta dirección, ¿cierto? Sí, era derecho, pero acá era donde derecho. Había más perros. Creo que sí. Tal vez se fueron todos a buscar la carne asada. No creo que tengamos tanta suerte. Seguimos. Podrías ir tú adelante, Manuel, ¿no? Sí, yo voy adelante, no hay problema. O podrías ir con Kaiden como si fuera tu prisionera y nosotros podríamos. Me saco entonces la capa esta de los guardias o me la. Está muteado, Max. O sea que todo lo que dije fue el pedo. Escuché hasta Kaiden. Hasta como... por ahí nomás, claro. Hasta no, es que dije como cinco Kaiden como minutos, prisionera. Y suena bien. Y Manuel te agarra del hombro. Le hace dar unos pasos y de repente un resplandor aparece en uno de los pasillos. ¿What? Yo creo que voy a ir por arriba. Y tal salta y se agarra así contra. Con las ventosas contra el techo. Contra el techo. ¡Puta inspiración, eh! Muy bien, me gustó, sí, inspiración. Ahí. Y Marrel mira Baggins. Yo intento hacer lo mismo y también saltar al. ¡Ah! ¡Me caí! Ahí está. Saltar al techo, pero no sé si me va a salir. Llegas, está ahí abajo. Están escondidos en el techo, pegados así. Sí. Los voy a correr un poquito. Y Manuel está agarrando el brazo caído. Por el pasillo dobla un guardia. ¿Y lo ven? No es un guardia común. Es que claramente tiene un uniforme más formal. Tiene unas medallas en el pecho y de hecho de una de las medallas cuelga un papelito que Cal identifica inmediatamente. Es un capitán de la guardia. ¿Quién anda ahí? Le dice Manuel.
ponga así, tipo, en la esquinita. Es mi prisionera. Y te empuja hacia adelante. Wow, 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 wow. Tranquilo, puedo caminar. Te empuja un poco Manrel. Y él sigue atrás tuyo. Y se acerca el capitán. Y ahí lo ves más de cerca. Tiene pelo corto, blanco. Y una barba blanca también. Algunas pequeñas cicatrices por la cara y estuvo mucho tiempo al sol. Está como todo quemado la piel. Pero de sol nomás. La armadura que tiene, si bien vio muchas batallas, está en perfectas condiciones. Y en el cinturón le cuelga un escudo de un lado y una espada ancha del otro. Se acerca a Kaya. Se le pone enfrente. ¿Quién sos vos? Decime tu nombre entero. Kaiden lo mira como confundida. Ya, le dije a él. Pega una piña en el estómago. Mientras estoy retorciendo dolor, le lanzo una mirada de odio a Manrel. Manrel aprovecha y como que te pone el pie y te empuja para que te caigas. Claramente me caigo. Y hace al capitán de la guardia. Levantate, de nuevo. A ver si sabes responder. Me vuelvo a parar así, claramente mirándolo. Seria, intentando no ser irrespetuosa. Soy Lia Tam. Tiene engañado. Ay, la repucha, chachara, chachara. A ver. Vamos, oh, chivos, podés. Déjame que primero quiero ver cuál. Confía en el corazón de las cartas. Ok, tengo eso. Limpiar. Uno. Usar. 19. El tipo se liga tan. No escuché ningún apellido casi, pero bueno. La basura como vos va y viene de acá todos los días. Llevar a los calabozos. Sí, señor. O Duffy. Claro. Dobla. Y sube la escalera. Y se va. Yo creo que mientras pueda voy a seguir por el techo. Bueno. El gordo mágico uno no saluda. Hasta que me despegue así. Hacen ruidito caminando, porque tienen mentados a sentido. Manrel avanza un poco de nuevo. ¿Estás bien, Kaiden? Aprovecho y le doy una piña fuerte en el hombro. ¡Sí! Tira el daño, tira el daño. Ey, pero tenía que hacer algo. No, sí, por supuesto que sí. Sigamos. Yo le hubiese dado un rodillazo, Bachi. Vos tenés la antorcha, así que vos. Ah, cierto. Derecho. Ay, pará, Cal. Hey. Voy avanzando despacito. Ahí. Ahí. Espera un segundo. De nuevo. Por el mismo pasillo. Le hemos muteado. De nuevo por el mismo pasillo. Se va Manrel atrás. Se asoma. Parece una vieja. Está toda encorvada. Tiene una capucha que en el borde tiene todas plumas. Y una lámpara en la mano.
perro que la acompaña. Y los mira. Lo levanta la vista y los mira a los cuatro. ¿Quiénes son ustedes? A mí me alcanza a ver. Yo estoy tipo en una esquinita. Sí, 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 los miró a los cuatro. Solo somos pasantes. ¿Pasantes? ¿De qué? ¿Croak? ¿Qué? Era Grum. Ellos son pasantes de arriba. Nosotros somos pasantes de abajo. No, no te escucho, Leon. No soy ninguna estúpida. Por supuesto que no, por eso no le mentí. ¿Qué vienen a hacer acá? Venimos a encontrarte y desencontrar otra. ¿Por qué esquivas tanto, la verdad? Porque es relativa. ¿Qué vinieron a hacer acá? Buscar dos personas. ¿Y qué van a hacer con esas dos personas si las encuentran? Muchos guardias. Intentar no entrar en conflicto con nadie. ¿Qué problema ahora, no? No veo ningún problema en no buscar el conflicto. En ese momento, esta señora, ves como se levanta del suelo apenas y se desliza por el pasillo hacia adelante tuyo. El perro con ella, pisándose. ¿Qué era? Pero... tiró... Se te para adelante un instante y te atraviesa. ¡El fantasma! ¿Siento algo? Sentí frío. ¿Estás todavía por ahí? No, no apareció. ¡Ah! Oh, ¿quién era? ¡Quiero saber! ¡Señora, vuelva! A Manre lo ven golpeando el piso y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 6. Deja hacer eso, si no te da mala suerte. Los fantasmas, los peligrosos. Yo te voy a dar mala suerte, Manrel, y le empujo la cara con mano de mago. Él está mirando como diciendo, como re confundido. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Un amigo de mi sirviente invisible. Sí, fue otro fantasma. Fue un fantasma. Y el fantasma de un perro. Hay un fantasma de un perro también. Es la primera vez que veo un fantasma. Era una anciana agradable igual. Bueno, creo que deberíamos seguir para no encontrarnos más fantasmas. Sí, sí, vamos. No, por Dios. Nadie trajo agua bendita, ¿no? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No importa. Bueno. Una vez que cruzan el pasillo, tienen que bajar la escalera y van a ir a las celdas. Las celdas es el último trayecto que tienen que hacer. Hay una escalera más y después llegan donde está Flynn. ¿Entienden? Es fácil. El problema de las celdas es que está lleno de presos. Y los presos hacen mucho ruido si ven cosas raras, hay gente rara. Ah. ¿Entienden? Sí, sí, entendemos. No somos estúpidos. Cante. Ya estamos con... Ah. ¿Qué? Hablando un viento, te voy a mí. Ahí los acomodo. También a veces se te escucha trabado, eso noté. ¿Sí?
Acá me está tirando unos errores. Sí, a veces. A veces sí. Bien. De nuevo, bajan la escalera. Unos metros más abajo se encuentran en la puerta de las celdas. La puerta está cerrada. Pero Kyle tiene la solución. Mete la llave. Se abre sin problemas. A ver si... Yo no veo nada, Leon. No, ya sé, ya sé. Dame un segundo. Solo un cuadrado negro. Está andando lento. Kyle, tío, todavía tiene su antorcha. Y así cruzaron la prisión. Ahí te doy a vos. Hola. Ahí viendo. Okay. Genial. Ahora sí. Uy, para que voy agrandando un poco esto. Me anda mal a mí. Ok. Bien. Atravesaron la puerta de la prisión. Y bajaron la última escalera. Abajo, las celdas. Se empiezan a escuchar instantáneamente algunos lamentos, algunos quejidos. Pero... Ahí está. Se escuchan gente golpeando las barras. Pa, 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 pa. Cling, cling. Y nada más. ¿Qué hacen? Intento recordar en qué parte exactamente de todo esto iba a estar el tiefling. El gnomo les dijo que... ¿Qué? ¿Hola? Lo perdí a León por completo. ¿Hola? Sí, ahí está. Bien. Creo que fue mi internet porque se frisearon los tres. Estás muteada, Bachi. Bien, les decía. Crap. El ladrón les dijo escuché todo que después de atravesar las celdas, tienen que llegar una escalera más y ahí abajo está Flint. ¿Qué? ¿Qué hacen? Kaiden. ¿Puedes usar tu magia para ir apagando las antorchas a medida que nos acercamos? Sí, puedo hacer eso. ¿Y solo usar la nuestra o dejar las que están en la pared? No, a medida que nos vamos acercando, las vamos apagando. Y después tal vez las podés prender a medida que nos alejamos. El único problema es que nosotros llevamos una antorcha. Esa también la tengo que apagar. Sí. Sí, vamos a tener que ir en la oscuridad, porque si no, si los presos se ponen a gritar, van a alertar a todos los guardias, y de acá no podemos escapar. Ok, vamos a intentar eso. Bueno, entonces, ¿para qué voy el mapa? Estamos por acá, y teníamos que... Ah, no, pero esto es más grande. Oh, jeez. ¿Apagas tu antorcha? Sí, apago mi antorcha. La antorcha de Kaien. Puf, se apaga. Lola, ¿ahí me escuchan? Sí. Ahora sí. Yo no sé si lo estaba escuchando o no. En un momento. Ahí está. Recién lo último que dijo Leon es que apagué la antorcha. Ok. Ahora, ¿por dónde van a ir? Ahora, ¿por dónde van a ir? Teníamos que bajar las escaleras y ya. La última celda. Lo miraba Inso. Sí, pero no sé si para adelante o para el costado. Ay. Problema.
Ok. Creo que Manrel debería ir a buscarlo. Sí, es un guardia. Él es el único guardia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí. Manrel estaba vestido como guardia. Tienes que ir a buscar a Flint. Claro. ¿Solo? Sí. Tú eres el único vestido como guardia. ¿Me espera acá? ¿Van a esperar acá? ¿Qué? ¿Van a esperar acá? Sí. Te esperamos acá. Decirle sí. Que eres acompañado de dos ranas, si no, no te va a creer. Bueno. ¿Cómo? Lo ven a Manrel como se aleja de ustedes caminando por la oscuridad. No, no se te escucha. No estoy muteado. ¿Puede ser? Creo que tenés delay. Manrel empieza sí. A caminar por la oscuridad. Y ustedes, eventualmente, ahí va. Lo pierden de vista. Voló en un pasillo. Y se perdió. En la oscuridad. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Lo van a esperar acá? Me voy a asomar un poquito. El techo. Ah. Buena idea. Acá. ¿Puedo hacer? Acá. Ahí hay una puerta, ¿no? No alcanzo a ver bien en Roll 20. Márcalo con el clic. ¿Lo ves? ¿Dónde estoy haciendo clic? ¿Ahí? Al lado, justo al lado de la antorcha. No, no, no hay ninguna puerta. ¿Leons? No hay ninguna puerta. No hay ninguna puerta. Se te escuchó cortado de nuevo. Y bueno, está dando mal internet hoy. No hay ninguna puerta. No hay ninguna puerta. Ah, ok. Ahí va. Me parecía nomás. Se escucha con delay. Oh, okay. Bueno. Okay. Quería revisar cómo eran las puertas, si eran cerradas, si eran con rejas. Pero si esto no es una puerta, entonces no hay nada que hacerle. Si... si camino de esta por el techo. Uh-huh. O sea, en las partes oscuras. ¿Se me ve? De en las partes oscuras. De hecho, le voy a preguntar eso. ¿Me voy a acercar? Sí. Acá. Claro. Voy a preguntar a Kaiden. ¿Puedes hablarme en la cabeza como hace siempre? Lo señalo. Sí, solamente voy a poder hacerlo cuando te vea. Ok, bueno, ese es un buen punto. Ahora. Quiero ver si me ves o no me ves. Ok. Voy hacia la oscuridad de acá. Y. Kaiden ya no responde. Kaiden. Ok, eso creo que significa que no. Así que voy a hacer esto: ir caminando en la oscuridad. Para ir a buscar. Cool. A acompañarla a Manrel. Cool. Bien. Estás cruzando por el pasillo en la oscuridad y ahí ves, en este pasillo, en tu lado izquierdo sería, hay un montón de jaulas con barrotes. Y por el resplandor chiquitito que hay, ves algunos presos. Tuvo un pico ahí. Qué mal que están dando ahí. ¿Están en la llamada? Sí. Okay. ¿Me escuchaste?